Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al noticiero del PBO Digital, que se transmite de lunes a sábado, de 6 a 9 de la mañana, vía Facebook, Twitter, YouTube y, por supuesto, en la inmensa cadena nacional de Huilas. Gracias por estar viéndonos por Movistar TV, gracias por ver por Claro TV, gracias por estar en el Ves Cable o en el DirecTV. Un gran abrazo a todos los peruanos que en este momento no la pasan bien, sea en Tumbes, en Lambayeque, en Chiclayo, en Trujillo, en Piura. Un abrazo a los peruanos que han estado muy asustados en Moquegua, en Tacna y, por supuesto, allá en Arequipa. Gracias a Dios la cosa, según nos ha comentado el día de ayer, el meteorólogo Abraham Levy puede mejorar en el sur del Perú. No tanto así, porque va a seguir lloviendo en el norte. Mientras que en el Perú llueve para abajo, en España llueve para arriba, porque el presidente de la República y una comitiva de, creo, indolentes se han ido a pasear, a jugar a la comidita, a disfrazarse, a tomarse fotos con los reyes de España, cosa que a la hora ha caído pésimo en toda la colectividad. Cosa que, por supuesto, los medios afines al gobierno no se lo van a decir, porque el presidente está acá, como dice Villanueva. El hombre es un fantasma, está en todos lados, pero en fin. 6:02, vamos a conocer de todo lo que está pasando en el interior del Perú. Por si acaso, a Pedro Pablo Kuczynski lo están comenzando a investigar ya por colusión. Hay un montón de cosas que pasan, entre otras, es que no se ha entregado Lupe Ceballos porque se fue al baño. Un comercial y regreso. Pero en fin, mejor sin comercial que regrese Yudy Angélica Rodríguez y Saavedra para que nos cuente lo que está pasando en el Perú y en el mundo. Yudicita, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Philip? Buenos días y buenos días a toda nuestra audiencia en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube y a través de la señal nacional de Huilax Televisión. Comenta con el hashtag PBO en Huilax y tus comentarios serán leídos en la pantalla de televisión en todo el nuestro país. Desde España, Martín Vizcarra dice que coordina acciones por lluvias, Philip. Estando aquí, en España, estamos absolutamente al tanto y coordinando estrechamente todos los temas en función a las necesidades que genera el incremento de las precipitaciones en el norte, en el sur y en varias regiones del país. Tengo comunicación permanente con el jefe del gabinete, César Villanueva, con los ministros que tienen a su cargo cada región y estamos al tanto de lo que ocurre, indicó en entrevista con el canal del Estado, con TV Perú. Más detalles, ex asesora de Pedro Chavarría afirma que se intentó borrar imágenes de videos. Según testimonio de Rosa Venegas, ex secretario general del Ministerio Público, Aldo León, le dijo que debía asumir la responsabilidad de la sustracción de documentos de Oficina Lacrada. En el caso Odebrecht, la fiscalía cita a la ex candidata Lourdes Flores en calidad de testigo. El fiscal, miembro del equipo especial que investiga el caso Lava Jato, José Domingo Pérez, informó que el martes 5 de marzo se le tomará la declaración a la lideresa, ex lideresa en todo caso del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano, por investigación de financiamientos a campañas políticas de parte de la constructora brasileña. Buenas noticias para nuestro cabello. En este verano luce hermosa con unas mechas balayage a solo 129 soles gracias a Soho Color. Búscanos en Facebook como Soho Color Premium. Y en el fútbol mundial, el Barcelona goleó 3-0 al Real Madrid y clasificó a la final de la Copa del Rey 2019. Barcelona se convirtió en el primer equipo de la historia que disputa 6 finales de la Copa del Rey consecutivas tras conquistar el Santiago Bernabéu a base de pegada en el segundo acto, castigando la falta de puntería del Real Madrid con un doblete de Luis Suárez y gol en propia puerta de Varane. Celebra Perú, Philip, además, porque Susan Ochoa clasificó a la final del Festival Chileno Viña del Mar. Ochoa competirá en la final de la competencia internacional y cantará Una Noche Más en Chile. Philip, adelante. Gracias, Judicita. Son 6:05. Yo me voy a morir sin saber por qué Cueto no jugó bien el Mundial del 82. Y Quique Bravo Prado, buenos días. ¿Por qué les encanta, les fascina, les aloca a los artistas peruanos ir a Viña del Mar, donde normalmente siempre nos maletean a los peruanos? ¿Qué tal, Philly? Buenos días. Buenos días a los... ¿Para qué van? Realmente es una cosa que a mí también me llama la atención. La Quinta Vergara, que el monstruo. Finalmente, los chilenos tienen la animadversión que podríamos etiquetar como normal, ¿no es cierto? La misma animadversión que podemos tener algunos peruanos como los chilenos, porque eso de que nos hemos olvidado de los de las heridas del pasado, eso no es tan cierto. No, y además son más o menos frecuentes, pero en último caso, acá no nos dedicamos a maltratar a los chilenos.
Una cosa es una burla, una broma. Claro. Que en mi caso podría decir de vez en cuando. Habría pero yo que no decir... me cruzo con un chileno en la calle y lo maltrato. Habría que decir que existe más animadversión de los chilenos hacia los peruanos que están en el Chile. Pero básicamente. Todavía, ahora a otra chiquita la han eliminado, le apagan el volumen, la mal. Y están ahí todos los años. No puedes decir por un tema de dignidad, ¿sabes qué? Gracias, mejor no voy a estar. Claro, listo, se acabó. Nada más. Son 6:00 a.m. con 6. Por último, quéjense con el presidente y el presidente aparece. Porque resulta, señores, que lo que está pasando en el Perú es triste. Hay 50 muertos. Yo repito lo afirmado el día de ayer. Quique, yo te pregunto, si en España, por algún tipo de fenómeno climático, estuvieran sufriendo la muerte de 50 españoles en diversos lugares del reino de Felipe de Borbón, ¿tú crees que Felipe estaría festejando con los peruanos, en comiditas con Vargas Llosa? O sea, con la gentita, con los presidentes de la telefónica, con estos... para mí son disfraces. Al único que no se disfraza cuando pasa eso es el rey de España. Porque el rey es rey, ¿no es cierto? Pero yo la veo a Leticia y yo la veo disfrazada. Como con todo respeto veo a Meghan Markle, lo veo a la otra señorita. Yo lo veo a Martín Vizcarra y digo, yo me sentiría ridículo. O sea, si yo me pongo eso, la gente va a pensar que soy mozo. En su vida se ha puesto un disfraz de esas características de presidente. O sea, de ¿para qué te pones? O sea, repito, yo veo esto y me imagino a mi hija viendo a la princesita Sofía. O sea, el rey de España se debe matar de risa. Miren estos que vienen, si el rey soy yo. Pero inclusive hasta esa frivolidad y esa bachafería me la podría calar yo en otras circunstancias. Estamos en una circunstancia de dolor nacional, de desolación. La gente pues en Piura la pasa mal, en la Valleca la pasa mal, va a seguir habiendo lluvias, hay ola de calor, los chicos no van al colegio, no hay puentes, no hay caminos, no hay colegio, no hay hospitales. Estamos en el Perú, no estamos en Zabalalandia. Por favor, veamos la nota de combates por Huilas que acredita cuando la sobonería, la huachafería, el esnobismo. ¿Qué cosa es ser esnob? Sino nobiliate, sin nobleza. Vamos a hacer papelones España mientras acá estamos en una situación francamente apremiante. Son 6:00 a.m. Hoy el presidente Martín Vizcarra se rodeó de glamour. Se puso su traje frac a medida. Caminó sobre finas alfombras. Se codió con su Nobel favorito. Y cenó caliente con cubiertos de plata y buen vino español. Y es que nuestro presidente asegura que está haciendo un trabajo importantísimo buscando inversión española, becas para nuestros estudiantes y sobre todo ganando experiencia en prevención de riesgos de desastres. Así como lo oye. Mire, tenemos 8 acuerdos. Uno de ellos es el apoyo en gestión de riesgos de desastres. España tiene mucha experiencia al respecto. Mientras el presidente nos representaba en la madre patria, aquí en Perusalén, toda la región huancavelica ha sido declarada en emergencia por las lluvias que hoy se trajeron abajo un puente. En Ancash se cayó otro puente por la crecida del río Suchurán. En La Libertad, otro puente fue destruido por la crecida del río Mamagua. Pero la gente sigue cruzando exponiendo su vida. En Cusco, el río Palmeiras tumbó otro puente e inundó varias zonas en La Concepción. Además, la cifra de muertos a nivel nacional ascendió a 51. El último es de Piura. Un joven de 24 años arrastrado cuando intentó cruzar una quebrada. Todavía se desconoce la identidad de la persona que ha sido encontrada. Pero según el presidente, la distancia no es un impedimento. Dice que no se le escapa nada y que está al tanto de todos los huaicos, heridos y desbordes. Estando aquí, estamos absolutamente al tanto y coordinando estrechamente todos los temas en función de las necesidades que genera el incremento de las lluvias en el norte, en el sur y en varias regiones del Perú. Tal será su presencia que para el primer ministro César Villanueva, Vizcarra no está en España, está aquí. Bueno, el presidente Vizcarra está acá con nosotros. La segunda vicepresidenta, Mercedes Arauz, dice incluso que llama y escribe a cada rato. Se equivoca. El presidente ahorita mismo me acaba de estar escribiendo diciendo que agradeciendo el esfuerzo que estamos haciendo, están en acción y están en el campo trabajando para el Perú. Nos preguntamos, ¿en qué momento del día habrá llamado hoy?
Tal vez temprano, cuando fue recibido por los reyes Don Felipe y Doña Leticia en el Palacio Real de Madrid. O tal vez después de ponerse el collar de Isabel la Católica, que le concedió hoy el rey. O luego de saludar al escritor y garante de la democracia Mario Vargas Llosa, que llegó junto a su esposa Isabel Preisler, acostumbrada a estas visitas. Y es que la visita no solo fue del presidente y su esposa. La lista es de 44 viajeros entre congresistas, ministros, asistentes, pilotos y demás. Pero si pensaba que el presidente ya estaba por regresar a nuestro país para atender las emergencias, no será así. Inmediatamente, apenas concluye el día viernes, para nuevamente reincorporarnos al trajín y al trabajo diario y permanente que realizamos por nuestro país. El pueblo reclama su presencia en estos tiempos de crisis, o al menos esperan que de este viaje algo bueno traiga. Guachafería pura. Ayer le decía lo que es el guachafo. El snob es sin nobleza, sino nomiliatem. Ese es el snob, el que quiere codearse, el guachafo. Esto a mí me parece una guachafería. O sea, yo sé que hay nuevos vientos en Europa y en la nobleza europea, y que una chica como Leticia, que era una chica que leía teleprompter en los noticieros, cuyo padre ha sido un respetable y humilde taxista en España, la gente lo ve, pues claro, ya es princesa y la ve. Está bien, pero en España están acostumbrados a los reinos de España, ¿no es cierto? Ese es algo parte de su cultura, bacán. Que hay algunos que no les gusta, bacán. Si yo fuera español seguramente sería monárquico, qué bacán. En Inglaterra igual, está la Kate Middleton, está Meghan Markle, que son chicas plebeyas que se han casado con los príncipes y tal. Sí, está bien, pero en Inglaterra apenas ha habido 50 muertos por fenómenos climáticos. En España tampoco. No estás en un país pues devastado por el más grande escándalo de corrupción de la historia en donde está implicado el presidente. El presidente está metido en lo de casa, está metido en el club de la construcción, no metido por culpa de Felipe, ni de Leticia, ni de los reinos de España. No es culpa de Messi, del Barcelona, y que el Barcelona sea pues la bestia negra del Real Madrid en el Bernabéu. ¡No! Está porque él ha sido socio en Conirsa de Odebrecht, con Gañi Montero en Tacna y de Obraínse en otra cosa. Está. Pero él mismo, no, pues, Perusalén, Zabalalandia, acá no pasa nada. ¿Se acuerdan cuando yo decía que era Zabalalandia? O el PPK, el país no andaba, estaba en un fenómeno del niño, ellos se paseaban en Cade, en Fragata, se servían cócteles y no pasaba nada. ¿Y qué pasó? Que PPK lo votaron, pues. Y dicho sea paso, PPK está comenzando a ser investigado ya por colusión, por coima. Eso no sale en los periódicos. Colusión. Tres empresas. Les sugiero leer mi artículo el día de hoy en La Razón. Ahí está en los periódicos, ojalá que no se pierda. O sea, PPK ha cobrado con tres empresas, a tres empresas diferentes del grupo Odebrecht, $3 millones en diversos años donde él ha sido funcionario público. Y no hay contraparte de servicio. Eso se llama coima. Por eso es que estamos como estamos. Por la frivolidad, por la guachafería. Y gente le dice, no, el presidente sí está acá, monitorea, o sea, es el rey del viper, el rey del Twitter. Eso a la gente la resiente. Y todos los antisistemas miren y le sacan la foto, y le sacan la foto, y ven esto de acá y dicen, mire, pues cuando tú estabas muriéndote, cuando tú no te... Mira dónde está el presidente. Y se lo sacan, y se lo sacan, y van a sacar la foto de Yantumala y de Nadine. Y todas estas guachaferías. En este momento el presidente debe haber suspendido su viaje. Pero Mecha Arauz dice que tenía que cumplir con el viaje. Cosa que es falso, lo ha podido mandar a ella. Si tanto le gusta el viaje a Meche, iba ella y ya está. Pero acá le gusta codearse a la gente. Es como Muñoz, no tiene nada que hacer en Londres. Pero seguramente Muñoz antes no conocía Londres. Vámonos a pasear, qué bacán. Vamos a Harrods, vamos a National Gallery. Es monstruo, pero que vea pues con su plata. Son errores. Discúlpame, Quique, si criticamos que está mal que Gareca se vaya a pasear a Egipto a no hacer nada y es dinero privado, no vamos a criticar lo que está haciendo. Pero para Mecha Arauz era ineludible, tenía que ir. A ver, ¿qué hable Mecha Arauz? Son 6 y 15. El gobernador, el alcalde provincial, el alcalde distrital, todos están comprometidos en este trabajo. Aquí el gobierno en pleno. Está, como dije, el ministro de Educación encargado de la región. Estoy yo en representación del presidente.
Recordemos, el Perú no para porque el presidente está cumpliendo sus funciones presidenciales en un viaje. Él está viajando en representación, en una visita de Estado que fue programada mucho tiempo atrás y que no se puede cortar porque es una visita de Estado, a diferencia de otras visitas que eran simplemente una visita en un cambio de mando. Aquí sí era una visita de Estado. Acá nosotros seguimos trabajando, coordinando. El premier está ahora el premier está en Piura, están varios ministros en diferentes regiones y estamos trabajando todos juntos. O sea, aquí el trabajo continúa y atendiendo la emergencia y además siguiendo con los trabajos de la reconstrucción. A ver, todo el mundo sabe que Vizcarra detesta a Meche y que Meche detesta a Vizcarra. Eso lo sabe todo el mundo. Y quieren repercutir o repetir el show de PPK con los ministros en las regiones. Lluvias ponen en alto riesgo pago de más de 11.800 millones de soles en crédito. El río Rímac está rabioso, ¿correcto? Portada del correo, allá flores, acá temblores. Portada del expreso, frívolo, ahí está. Pero ella dice que era ineludible. Así, no fue visita aquí, que no fue visita de Estado por algo mucho más trascendente que lo de España. Cambio de mando de Bolsonaro en Brasil. Y el presidente, por venir a fregar a Chávarri, dejó todo tirado y se vino acá. Se vino corriendo y yo considero que ahí habían reuniones incluso más importantes porque son países del ente sudamericano, de nuestro espectro sudamericano, latinoamericano, y se regresó, se vino corriendo. Se vino corriendo. ¿Hacer qué? Vamos a joder a Chávarri. Que dicho sea de paso, la guachafería está... Dijo esta, que era una emergencia. ¿Qué emergencia nacional? ¿Por qué tenía que venir a combatir la lucha anticorrupción? ¿Qué opina Víctor Andrés García de Belaúnde, presidente de la Comisión Lava Jato? Que él sí está combatiendo la corrupción, dicho sea de paso, con respecto al viaje presidencial. Son 6:18. Hay un festival de arte, ¿no? Moderno. Debe estar muy contento alojado en el Palacio del Pardo, que es el palacio que usó durante 40 años el dictador Franco. Ahí está alojado, donde estuvo alojado. En la casa de Franco está alojado, así que debe estar muy contento. Lo felicito. Y ha ido con una delegación de 45 personas. ¿Congresistas también? Claro que sí. 45 personas, eso le cuesta mucho dinero al Estado. Y se ha llevado al ministro de Transportes, cuando vemos que las carreteras están siendo destruidas, destrozadas, y que no hay atención del ministro de Transportes a muchas vías del país. Así que lo felicito. ¿Usted aprobó ese viaje también, congresista, o no? Claro, ese es un permiso que se aprobó en el Congreso. Mire, yo no he aprobado el viaje porque no estuvo presente, pero probablemente lo hubiese aprobado porque siempre apruebo los viajes presidenciales, pero nunca pensé que el viaje iba a durar una semana, iba a ser solamente para rendir homenaje a Camores, una ofrenda floral, y irse a un festival. Yo pensé que podía ser un viaje más importante, realmente de Estado, no un viaje de paseo. Comerciales de 8 acuerdos comerciales que se habían firmado. Bueno, pero el acuerdo comercial se puede firmar en Lima también, ¿no? Puede volver. Hay el presidente. Hay una delegación de españoles y de europeos que está llegando al Perú mañana al tema de Venezuela. Ese es un tema. ¿Y quién lo va a recibir? No hay nadie que lo reciba. Lo va a recibir la Comisión de Relaciones Exteriores, pero el gobierno está ausente. Cuando está todo el país convulsionado por la seguridad, por la corrupción y por los desastres naturales. Usted critica al presidente. Que además un presidente que... regresó urgentemente fuera de Lima también, ¿no? De Brasil, urgentemente de Brasil, salió para respaldar a dos fiscales que estaban siendo cuestionados o iban a ser sacados y que dejó de tener una serie de citas importantes con varios jefes de Estado en Brasil. Ahora resulta que se va a la casa, a alojarse en la casa de Franco, en el Palacio del Pardo en Madrid, a ir a un... Hay que decir las cosas claras, es guachafería. Es querer codearse, es el provincial, es el provincianismo. Te sientes inferior, quieres codearte con gente que tú crees que es más que tú para tú dejar de sentirte inferior por unos minutitos. Te gusta la foto, te gusta el oropel, la guachafería. Eso es ser guachafo. Yo no estoy diciendo que la gente no tiene derecho a su momento de guachafería. Yo le contaba aquí que cuando a mí me dicen un día, pues vamos a ir a ver el Gran Combo. O sea, yo de todas maneras fui a ver el Gran Combo, he bailado toda mi infancia, mi juventud con el Gran Combo, ¿no es cierto? A mí me daba roche tomarme fotos, no me tomé foto con el Gran Combo, yo no me tomé foto con Willy Colón, o sea, porque a mí personalmente me da roche, pero imagínense si me hubiera tomado foto con Willy Colón o el Gran Combo y me pongo una guayabera y salgo con unas maracas, ¿cómo me miraría pues la gente de Gran Combo? O sea, ¿quién es este Sambito? ¿Qué cosa se cree? ¿Me entiendes?
O sea, me dejo entender y comenzaría a ser así, como si fuera Eddie Palmieri, con un bongó, como si fuera, pues, Pedro Knight, y yo soy amigo de... O sea, haciéndome la finta. Eso es la ridiculez. Hacer eso, que sería guachafo y sería ridículo, no lo haría en el momento, pues, que amigos míos están, pues, de luto. Me dejo entender. Ese es el punto, esa es la guachafería. Pero el premier Villanueva, que todo lo justifica, así ayayaban también en su momento a Toledo, habían ayayeros de Alan García, todos los que son populares tienen sus piquichones. Por eso pues es la historia de Camotillo el Tinterillo con su piquichón. ¿Me entiendes? Entonces, ahora qué cosa dice piquichón, dice Villanueva. No, el presidente está acá, el presidente está. ¿Cómo que no está? Está. Es como algo así como el ángel de la guarda, que tú no ves, sino... Miren lo que dice Villanueva. Bueno, el presidente Vizcarra está acá con nosotros. Nosotros, sí, está. Nosotros somos el equipo que representa al presidente de la República. Nosotros nunca perdemos el comando. Ustedes ven la cantidad de ministros que estamos acá y en todos los lugares. En estos momentos están en Cusco, están en Ayacucho, están en Lambayeque. En estos momentos la propia vicepresidenta encargado con el ministro de Educación. Así que igual le reportan, ustedes, ¿ah? ¿No? Igual hablan por teléfono. Todos los días y a cada rato. El presidente se da tiempo para llamarnos cada hora, para decirnos cómo está el río, ha bajado, ha subido, quiénes están en cada sitio, qué estamos haciendo. Así que su presencia está acá con nosotros, de todas maneras, y él con toda seguridad, apenas llegue, va a hacer un nuevo recorrido de supervisión para ver cómo estamos andando en este proceso. O sea, ni el papá de Yudi, que intento cachar, se le llama cada hora para preguntar qué está comiendo, y el presidente va a estar llamando a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo tu tarea? Son 7 horas de diferencia. Son 7 horas de diferencia. O sea, si este señor estaba hablando en ese momento a la 1 de la tarde, allá eran las 7 de la noche, 8 de la noche. Entonces, esa es mentira. Así fuera cierto, la gente no es estúpida. La gente no es estúpida. El show. Quique, por favor, Yudi, Yudi, tú eres acá la jefa de informaciones, editora general, factotum. Quique, habla con Yudi, mándale un papel sello sexto, que hay que involucrar a alguien en la nueva faceta del periodismo de investigación. Yo quiero saber, lo único que te pido encarecidamente, Quique, bravo, Prado, ¿quién es el proveedor de chaleco? Porque todo el mundo está con chaleco rojo, con 4 bolsillos. ¿Te has dado cuenta? Mercedes Arado también, la vicepresidenta, la presidenta encargada en estos momentos, está con un chaleco negro, con gorrita negra. O sea, todos hacen juego, ¿eh? O sea, ah, ya, ok. Hay una formalidad en el uso de chaleco. O sea, todos me ponen chaleco para que parezca que trabajan. Eso está quedando claro ya. Con el chaleco parece que chambea, pero no es cierto. ¿No? ¿Por qué chaleco rojo? Mercedes Arauz está con chaleco negro, parece que no hay una... ¿Va o no va? ¿Qué diría Caretas? Claro. ¿Va o no va? Parece que los que son ejecutivos, digamos, de primer nivel... Ah, más rango, con, claro, chaleco más negro. Rango, chaleco negro, y los que son ministritos nomás, chaleco rojo con gorra roja. Ya, y los que tienen el chaleco beige es como los lobatos, esos, claro, están entrando son todavía. Principiantes. Esos aspiran a tener su chaleco rojo. Hay que decir también que hay unas camisitas, ¿ah? El Perú primero. Ya. Se le he visto al Premier Villanueva, se le he visto al General Morán. Así que ya. También se ha mandado a hacer camisa, por si acaso. Ah, está bien. 6:25 a.m, el presidente de la Cámara de Representantes Españoles habla. El presidente que está allá, pero está acá también. 6:25 a.m. A un tema prioritario para nuestro país, la lucha contra la corrupción. Sabemos del compromiso de España para combatirla. Y me honra especialmente presidir un gobierno plenamente comprometido en esa lucha frontal, en el marco irrestricto de la legalidad democrática y como un objetivo indispensable para alcanzar nuestros grandes objetivos nacionales. ¿Y por qué no aprovechó y le dijo ahí cómo es que casa, que da 100 mil dólares en la casa de PPK, se dobla con contrato por 917 millones de dólares? Porque le voy diciendo que los constructores españoles, eso me lo comentó Víctor Andrés García Belaunde, andaban recontra molestos porque ellos no eran parte, pues, de la mermeladaza del Club de la Construcción y se sentían apartados. Pero me da risa que vaya y también les hable la lucha anticorrupción. Vieron los españoles que decían, mira, ¿qué está diciendo?
justo ahorita estás metiendo goles Suárez y yo tengo que estar acá como un gil escuchando este estaba en pleno clásico, ¿no? Estaba jugando. Yo hubiera sido el colmo que se vaya al estadio. Menos mal que no, que no se le ocurrió. Ustedes se imaginan que hubiera ido al estadio y se hubiera disfrazado, o sea, él o sea, él hubiera ido disfrazado con barbita como fuera Pequí. Y le hubiera visto a Leila Chihuán, tipo Shakira, para la foto. Así de guachafos son. 6:26 a.m. Mauricio Mulder, lo quieren maletear porque dice que lleva empleados fantasmas. Y bueno, mi querido perro chacra se ha chorado. ¿Qué ha dicho Mauricio Mulder con respecto a los supuestos fantasmas? Porque si el presidente está acá y está allá, quiere decir que el presidente... de repente no es el único que tiene el don de la ubicuidad. De repente hay empleados que están y que no están. Que hable Mulder, 6:27 a.m. El lunes, en la comisión de ética, el congresista Johnny Lescano abandonó, pidiendo de que la comisión de ética investigue a supuestos trabajadores fantasmas que yo habría promovido, habría recomendado. En primer lugar, yo debo decir que no existen esos trabajadores. El señor Rachumí y el señor Luna han demostrado ya, y esto lo vamos a repartir, su entrada y su salida con huella digital todos los días en el Congreso de la República. Todos los días. Trabajador fantasma es uno que no viene. Pero aquí están su marcación. Y aquí no tiene una tarjeta que otro te la marca. Su huella digital. El señor Luna y el señor Rachumí. 15 páginas que se tenía que pedir para que se acredite de que sí estaban y trabajan y estaban en el Congreso. En segundo lugar, señalar que el propio reportaje que difundió esa patraña, en lugar de le pasan la voz de que hay un trabajador fantasma, entonces, ¿qué hace un periodista? Ustedes son periodistas. Se pone una cámara en el ingreso de los trabajadores. Con la foto del trabajador fantasma, supuestamente, ¿no? Y los hacen, los ve pasar a todos y después dice, mire, ustedes lo han visto pasar a fulano, no ha entrado, ¿no? ¿No es cierto? Ahí tiene su prueba. No, aquí lo que hicieron fue ir al lugar, al fondo editorial, a ver si estaba la silla vacía. Y sorpresa, lo encontraron al trabajador. O sea, el fantasma estaba bien vivo ahí. Y claro, le dijeron, oiga, pero usted no viene, no sé qué. Bueno, la mejor prueba. Que cuando se hizo una visita inopinada por parte del reportaje fue que encontró al trabajador. Así que eso ya me releva de cualquier tipo de imputación. Que trabajadores del servicio parlamentario que supuestamente no van, sean responsabilidad mía, si van o no van, no son responsabilidad mía, no son subalternos míos. Y que la semana de representación contenga declaraciones de prensa, tampoco, no les gusta. Mañana van a decir, Mulder usa camisa celeste, está mal, titular de prensa, cualquier cosa. Y eso es lo que me motiva a tener que hacer una conferencia de prensa. Yo nunca soy evasivo con la prensa, siempre estoy con la prensa. Y la prensa me lo requiere, salvo un canal, pero la prensa me lo requiere. Entonces, ¿cómo me pueden decir que poner los informes de prensa está mal? Que no represento. Ustedes me conocen, cuando ustedes me hacen las preguntas políticas, yo las respuesto, mis respuestas son políticas. Algunas veces me han hecho preguntas personales, quizás puede ser, pero siempre dentro del contexto político, como profesionales que ustedes son. Bueno, pero además indicó que el periodista Ricardo Bajés Cunce, que es el jefe del fondo editorial, es el que ha firmado los permisos de salida de los señores de vacaciones. O sea, vacaciones el que está, no el que no está, está. Pero claro, como bien dice Mauricio Mulder, lo quieren hacer perder el tiempo. Ahí están, pues, entre las múltiples pérdidas de tiempo que tienen los congresistas. Son 6:30 a.m, vámonos a la pausa, agradeciendo a Compupalas por estar ahí. Ojo que comienzan los colegios, los chiquillos quieren su personal computer en la casa, la computadora de la casa, ahí tienen una serie de marcas con servicio técnico, que la IBM, que la Hewlett Packard, que la Lenovo, que la Mac, hay de todas las calidades, de todos los precios y todas con un servicio técnico garantizado, estén Compupalas. Pero los chicos también quieren su iPad, los chiquillos también ahora entienden que la computadora es un iPhone, es un Huawei, la computadora evidentemente está en todos los celulares
habidos y por haber, estén en su Samsung Galaxy. Los chiquillos ahí también tienen su servicio técnico garantizado. ¿En dónde? En Compu Palacio, a 2 cuadras del Óvalo de Miraflores. Hablando de chibolos, viene Judy Angélica Rodríguez y Savera, que ha sido... Se ha hecho un corte de pelo de profesor de química, pero vamos a ver, le ponemos un par de oropeles más y se va a ver a Rey de España. Está bonita la yoncita, está bien para su edad, porque ya después de un cuarto de siglo ya evidentemente viene, comienza la decrepitud. Pero ya esa es otra cosa que vamos a comentarle luego de la pausa. Son 6:31, regresamos, no se muevan, del noticiero del PBO Digital vía Willax. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores. A 2 cuadras del Óvalo de Miraflores está Compu Palace. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. Compu Palace. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Compu Palace. A 2 cuadras del Óvalo de Miraflores. Compu Palace, tecnología a tu alcance. Puedes encontrar allí cámaras, baterías, trípodes, luces LED, más de 200 accesorios para tu celular. Ingresa para más información a www.rgmcámara.com. Somos energía. La energía es fuerza. Y esa fuerza es progreso. Te empuja, te lleva, te mueve y te trae. Esa energía te conecta con tu trabajo, con tu sueño. Te conecta con tu familia, con el mundo, con la tecnología, con la naturaleza. Te conecta con lo que más quieres. Para sacar lo mejor de nuestra energía y llegar más lejos, necesitamos estar bien conectados. Edna, energía que te conecta. En 1907, en Lima, solo circulaban 25 autos y una moto. En 1965, el tranvía de Lima dejó de funcionar. Y ese mismo año, se inauguraron 13 plantas de ensamblaje de vehículos. Miles de autos, camiones, microbuses y omnibuses empezaban a poblar la ciudad. Hoy, en el 2018, hay casi 2 millones de autos circulando en Lima, 63% más que hace 7 años. Imagínate cómo será de aquí a 5 años. Empieza a vivir más tranquilo en el condominio Finca Bonita, porque el futuro de tu familia no espera. Adquiere tu terreno hoy en fincabonita.pe con el mejor financiamiento del mercado. Sin inicial, sin evaluación crediticia y hasta 24 meses sin intereses. Finca Bonita, un proyecto de Centenario. PBO Digital, de lunes a sábado desde las 6 de la mañana. Entérate de todos los acontecimientos del Perú y del mundo como nadie te los cuenta. Sin mermelada. PBO Digital, de lunes a sábado, por Willax. Son 6:34, les cuento, hay 52 prófugos de la justicia por corrupción. Esto, según José Domínguez Pérez, se debe a que no hay arrestos reales. Por si acaso, todo indica que la quieren canear a Lourdes Flores la próxima semana. Porque José Domingo Pérez dice, a mí no me importa el Tribunal Constitucional, no me importa lo que digan, lo demás. Morales. Se pone en modo Rafael. No, hermano, hay que canearlos. O sea, la idea de su investigación es meter presa a la gente para que la cárcel la ablande. La verdad es que eso es una locura, pero todo el mundo quiere que se haga lo que dice José Domingo Pérez. Ahorita vamos a hablar al respecto, pero ¿qué cosa quieren que les diga? Son 6:35, Judy Angélica Rodríguez y Savera, cuyo papá la llama cada hora de Tocache para saber qué está haciendo, porque el papá Judy está ahí, nos va a contar Judy. Está ahí, o sea, su presencia, está ahí, la llama. Porque tendrá 25 años, pero quiere saber qué está comiendo, si está comiendo sus tacachos, su cecina, su plátano frito, su huevo revuelto, su pollo a la brasa. ¿Qué estás haciendo? Cada hora la llama. 6:35. Judicita, cuéntame, ¿qué está pasando en las provincias? En Lambayeque, Philip, sube a 23 la cifra de casos confirmados de dengue. El reporte detalla que solo en la provincia de Ferreñafe se han detectado 11 casos, mientras que en Tumán 3, José Leonardo Ortiz 3, Lambayeque 2, mientras que en Pueblo Nuevo, Olmos, Motupe y Chiclayo detectaron un caso autóctono en cada localidad.
En Cusco, policía halló un cadáver en río Belille, donde 11 personas están desaparecidas. Aunque no se ha confirmado, no se descarta que se trate de uno de los 11 pasajeros que permanecen desaparecidos luego que el vehículo en el que viajaban cayera al afluente por razones que aún son materia de investigación. En Ayacucho, una mujer fue atacada por su pareja con un desarmador, Philip. Carlos Meneses Cañañaupa se llevó a sus dos hijos tras atacar a su pareja. El hecho ocurrió en el distrito de San Juan Bautista. En tanto, en Arequipa, capturan a sujeto que asesinó y enterró en el jardín de su casa a una anciana. Adrián Silva, de 42 años, confesó que la mujer murió tras caer de cabeza y luego enterró el cadáver. El móvil del crimen sería la deuda de 4.000 soles que tenía el acusado y el robo de una cifra similar de la vivienda ubicada en Paucarpata. En Ucayali, una niña atropellada por camión en Pucallpa requiere del traslado urgente a nuestra capital para operaciones. La menor de 9 años fue atropellada el pasado 14 de febrero cuando paseaba en bicicleta. Tiene múltiples fracturas y necesita atención especializada. Sus familiares piden ayuda para trasladarla en un vuelo a nuestra capital. Filipe, adelante. Gracias. Son 6 de la mañana con 37. Como yo les he contado un montón de veces, yo respeto la inmensa trayectoria del general Morán, ¿no? Pero eso de pedir arresto domiciliario para todos los implicados en los casos de Odebrecht, número uno, tendrías que tener arresto domiciliario para ¿cuántos? ¿100 personas? Póngase a pensar. Tendrían que estar metidos en el bote, no sé, pues 10 directivos de Graña y Montero, 10 de Obrainsa, 10 de JJC, 10 de ISA, 5, o sea, en cuanto al Club de la Construcción, tienes tranquilamente 70 puntas, 80 puntas que tendrían que estar con arresto domiciliario, porque sabe el gerente general, sabe el presidente del directorio, sabe el gerente legal, el tesorero, cómo pagaban las coimas. Ahí tienes 70 puntas, que 70 carros de policía parados en la puerta de alguien por el arresto domiciliario. No es más fácil el grillete y a los que tienes que meter en cana, los metes en cana, porque tiene que haber pues peligro de fuga, obstrucción procesal. O sea, no es el capricho de José Domingo Pérez. Lo que pasa es que la gente dice que la caneen a Keiko, que la caneen a Keiko, que bien que caneen a Keiko. Pero repito, eso se va a repetir, va a ser esa barbaridad con Lourdes Flores. La verdad es que ni lo creo ni lo quiero. Pero en fin, José Domingo Pérez sigue buscando a Gonzalo Monteverde Busoyó, que todo el mundo sabía que estaba metido en estos temas, y se desapareció. ¿Dónde está José Domingo Pérez? ¿Dónde está Gonzalo Monteverde Busoyó, que no se halló? 6 de la mañana con 38. Atendiendo de que en este momento fiscales del equipo especial en investigación, bajo la cual estoy a cargo, se encuentran allanando uno de los presuntos domicilios del investigado con orden de detención preliminar judicial Gonzalo Monteverde en el distrito de Santa María del Mar. He solicitado continuar en otra fecha, atendiendo de que debo constituirme a dicho lugar con el objeto de verificar el desarrollo de este allanamiento que se viene llevando a cabo. ¿Está yendo para allá entonces para ir usted a la diligencia? Sí, para el distrito de Santa María del Mar. Ya se está ejecutando el allanamiento de un inmueble que también se había identificado de Gonzalo Monteverde, el cual estaba bajo vigilancia judicial, que lo estaba ejecutando la policía. Una vez de que hemos obtenido ya la orden judicial, se va a proceder al allanamiento. Bueno, ya se ha procedido al allanamiento, se está procediendo al registro correspondiente y a la incautación de toda aquella cosa o evidencia que sea relevante. A ver, son 6 de la mañana con 39. No hay sentido común. Justiniano Paza, al margen de que es rojo pero terruco, al margen de eso, ¿ya? Pero debe tener medio dedo de frente. Como les he comentado, en este momento estoy en esta cámara de acá. Yo le pido que me ayude a Johnny Max y que me ponche con la cámara de acá, ¿cierto? Y le pido, por favor, que me ponche con la cámara de ahí. Y le pido encarecidamente que me ponche con la cámara de allá, ¿no es cierto? Y si nos ponemos exquisitos, me podría ponchar con la cámara de afuera, en el ingreso. Y por supuesto, si me engancho al edificio, podrían tener tomas de los invitados a este programa desde que entran al edificio. Eso quiere decir que yo, y a ustedes se han enterado, de que esto está repleto de cámaras. ¿Tendría algún sentido que yo le diga a Quique Bravo Prado, Quique, anda al edificio y entra y saca unos papeles y tal?
No, pues, porque Quique me va a decir, si estamos haciendo algo malo, oye, San Beto, está repleto de cámaras, me van a ver a la hora que estoy haciendo algo malo. O sea, el señor Chavarri, ni ningún otro fiscal de la Nación del Perú, ignora que todo el edificio de la Fiscalía está repleto de cámaras. Entonces, mal haría él o cualquier otro fiscal decirle a una señora, oye, anda y métete a la oficina que está lacrada, que está sellada, a sacar algo que me compromete a mí. No, nosotros, supuestamente la señora Ledesma le dice, anda y saca porque está la prueba de que yo tomo lonche con Keiko. Ahí está mi foto jugando fulbito con Becerril. ¿No es cierto? Ahí estoy yo jugando Yankenpo con mi Yashiro. Ahí estoy yo, estoy metido pues, en la clase de crochet con la letona. Estoy chismeando con la más chismosa del Congreso que es la Chacón. Entonces, ¿qué cosa le diría a la Ledesma? ¿Sabes qué? Anda, tú estás loco si estás en la cámara. Está repleto de cámaras. O sea, eso no hay asidero. La señora esta, Venegas, ha entrado a su oficina porque ha querido sacar algo realmente trascendente para ella, personal. Y se está rompiendo con las cámaras que la están mirando. Por eso en su momento dijeron, no. Se ha querido meter por las ventanas. O sea, ese es algo pues ridículo. La señora en un primer momento dice que ella entra porque entra. Y después dice, no, me han presionado, me han dicho. Chavarri me ha dicho. Claro, Chavarri le ha dicho para hacer algo mal y Chavarri va a estar ahí también, con las cámaras que lo están mirando a él. Todo el mundo que va a la Fiscalía de la Nación, vaya usted, señor, señora, a quien sea, a visitar a su tío, a su primo, a su amigo que está en la Fiscalía, lo van a dejar pasar. La primera vez le dicen, ¿usted a qué viene? Personal. La tercera, la segunda, le pregunten, ¿usted viene a qué? Expediente, número, si no sería una coladera, pues, la Fiscalía. Habría que ver ciertamente si a Pablo Sánchez lo han visitado una y otra vez, no sé, pues el señor Walter Galván de Poética o lo ha visitado el señor Gorriti. ¿Cuántas veces lo han visitado? ¿Cuántas veces han entrado? ¿Y cuántos videos hay de ellos entrando y saliendo a la oficina del fiscal de la Nación? ¿Cierto? Si ha ido o no Gino Costa, porque cuando Gino Costa va tiene que firmar para qué va, si no pues podría haber tráfico de influencia. Pero esos videos nunca aparecen. Y cuando aparece el video sale el sello de agua del comercio como gran investigación. Aquí está y acá está Chavarri. Perdón, pero los videos son conocidísimos, repito. Es como que el día de mañana se levante, pues no sé, pues el señor Dionisio Romero y le diga al patita de la oficina de comandante Espinar, oh hermanito, entra a la bóveda y sácame un billete. Perdón, señor, ¿cómo que entra la voz? Entre, hermano, entra y sácame una plata porque tengo que pagar pues, la comida para mis cuyes. Y el pata le dice, no, pues, señor Romero, o sea, hay un protocolo, yo no puedo entrar, está en las camas. No, entra nomás. Eso es un absurdo. O sea, de plano, todo este tema del allanamiento y de la rotura, del deslacrado para entrar a la oficina de la señora que quería sacar, algo tendría la señora personal que sacar porque sabía que la estaban grabando. Pero en fin, Justiniano Paza dice que hay una mafia de todo. Y si hay mafia, está Fuerza Popular. Este amplio, consecuente con la concepción de una lucha frontal contra la corrupción, caiga quien caiga, en esta oportunidad, a través del que habla y a través de Hernando Ceballos, nuestro colega de frente, estamos presentando una acusación constitucional contra el señor Pedro Chávez, de acuerdo a la Constitución en sus artículos 99, así como de reglamento. En su artículo 89, determina que tenemos la facultad suficiente para hacer esta acusación. ¿Y por qué la acusación? Porque creemos, no creemos, sino que estamos seguros de que el señor Chavarri le ha mentido al país, ha obligado a su personal y en este caso a su asesora deslacrar las oficinas donde se ha podido comprobar también que se han sacado varios paquetes o cajas de documentos. Y las declaraciones de su asesora el día de ayer, ya no tan soberbia ni tan altanera como lo hizo en un principio, determinó y denunció de que ha sido presión del señor Pedro Chávez. Por tanto, esta acusación constitucional esperamos de que sea tratado lo más urgente posible, que el señor Segura, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego de que sea derivado el documento a su comisión, le dé prioridades, porque consideramos de que se está luchando en este caso contra la corrupción, contra la confabulación de todo un aparato, de todo un sistema donde incluso puede estar Fuerza Popular
porque lo blinda en diversas oportunidades a este señor Chávez. La primera vez que declara, la señora declara lo lógico. Yo he entrado a mi oficina, de repente, y yo lo que creo que la señora iba a sacar temas de índole personalísimo y hasta íntimo. Porque, repito, la señora rompe una cuestión sabiendo que le están grabando en ese momento. Lo sabe cualquier persona con dos dedos de frente. ¿Y qué? Después la señora, ¿qué iba a hacer? Ir a buscar la cámara, alguien le iba a dar la cámara y romper el video. Eso es un absurdo. Absurdo. Pero claro, es la mafia en donde está la fuerza. Y Chávarri, de todas maneras. Dicho sea paso, esto está en investigación fiscal. ¿Para qué lo duplican el tema? Pero en fin. Vamos a ir a la pausa y la que se viene de José Domingo Pérez es alucinante. Él quiere que le permitan seguir metiendo en cana. O sea, en teoría, le viene la cana a Lourdes Flores y a todo lo demás. A Burbujito también, o Psicoseado. Pero qué cosa, la Marisol Peritello, toda la gentita. Pero en fin. Vamos a ir a la pausa. Ya saben que esa camarita que les digo y la otra camarita que les digo son las cámaras GoPro que están en donde, en Compupalas, exactamente donde, segundo piso, en RGM Cámara. Ahí están las cámaras con sus arneses, con sus movimientos, con sus trípodes, con sus luces LED, con sus grandes angulares, con más de 200 accesorios para hacer el estudio de televisión que quieras en tu casa, en tu carro. Le puedes poner cuatro cámaras GoPro a tu bicicleta, cómo avanzas, cómo retrocedes, cómo vas de costado. Es una cuestión alucinante y entretenido. Es el regalo del verano para toda la familia. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Lourdes Flores, preocupada, tiene que ir a la fiscalía y les cuento para qué luego de la pausa. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores. A dos cuadras del óvalo de Miraflores está CompuPalace. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. CompuPalace. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en CompuPalace. A dos cuadras del óvalo de Miraflores. CompuPalace, tecnología a tu alcance. Puedes encontrar allí cámaras, baterías, trípodes, luces LED, más de 200 accesorios para tu celular. Ingresa para más información a www.rgncámara.com. Somos energía, la energía es fuerza y esa fuerza es progreso. Te empuja, te lleva, te mueve y te trae. Esa energía te conecta con tu trabajo, con tu sueño. Te conecta con tu familia, con el mundo, con la tecnología, con la naturaleza. Te conecta con lo que más quieres. Para sacar lo mejor de nuestra energía y llegar más lejos, necesitamos estar bien conectados. Edna, energía que te conecta. En 1907, en Lima, solo circulaban 25 autos y una moto. En 1965, el tranvía de Lima dejó de funcionar y ese mismo año se inauguraron 13 plantas de ensamblaje de vehículos. Miles de autos, camiones, microbuses y omnibuses empezaban a poblar la ciudad. Hoy, en el 2018, hay casi 2 millones de autos circulando en Lima, 63% más que hace 7 años. Imagínate cómo será de aquí a 5 años. Empieza a vivir más tranquilo en el condominio Finca Bonita, porque el futuro de tu familia no espera. Adquiere tu terreno hoy en fincabonita.pe con el mejor financiamiento del mercado. Sin inicial, sin evaluación crediticia y hasta 24 meses sin intereses. Finca Bonita. Un proyecto de Centenario. PBO Digital, de lunes a sábado desde las 6 de la mañana. Entérate de todos los acontecimientos del Perú y del mundo como nadie te los cuenta. Sin mermelada. PBO Digital, de lunes a sábado, por Willax. Son 6 de la mañana con 50, 10 para las 7. Roque Benavides de La Quintana, que no es guachafo, ciertamente, nos dice que hay otra acepción del tema de la guachafería. Es porque en el distrito inglés de Whitechapel la gente se viste de manera estrafalaria. Whitechapel es iglesia blanca. Ok, perfecto. Pero también, mi querido amigo Roque, es el guachautes.
del watchman, del watch out, to watch out, de la guachafería de la gente que se viste de manera estrafalaria para que la vean. Dicho sea de paso, un poquito guachafo de vez en cuando es José Domingo Pérez, ¿eh? Porque no, la guachafería no solamente es querer llamar la atención mediante algo estrafalario, sino trae gestos y modos. Entonces tiene su manerita de hablar y de explicarte las cosas y cuánta cosa hay. El hecho es que hemos tomado conocimiento. Muchas veces los abogados se adornan, ¿no es cierto? Se adornan. Parece volante de la Puebla, que lo seguimos esperando y no torea, ¿no? Pero el hombre tal, pues, y se hace la cuestión. Eso también se le llama guachafo, ¿no es cierto? Al torero que es puro gesto. Al jugador que es virutero, a lo mejor que agarra la pelota, que como Pachi, un amigo mío, Pachi Coronado, que agarra la pelota, la mira, se la de acá, la pelota. Y sigue la pelota no avanza. Eso también se llama guachafo. Quieres llamar la atención. No haces nada, pero quieres llamar la atención. Eso se le dice a los toreros que son puro bururú, se le dice a los jugadores que son pura finta, se le dice a los fiscales que a la hora de la hora no tienen concisa una acusación y una tipificación. Porque esa es la chamba del alcalde, del fiscal. Miren lo que le va a pasar a Lourdes Flores la próxima semana. El señor ha tomado conocimiento porque el público en general se ha enterado de lo que ha pasado. Es decir, Lourdes Flores se ha enterado de ir a todos los canales a tratar de explicar lo inexplicable. Ahora José Domingo Pérez la va a sentar. Y digo, se va a hacer todo un show mediático de Lourdes Flores ahí y después van a sentar a Castro Estañaro, a Bengolea, a Yamachiro, al Flaco Eguren, a Brando Tapia, al costado lo va a poner al que siempre les cayó mal, ¿no? Porque ahora resulta que siempre se llevaron mal con Horacio Canepa. Y los van a tener a todos, van a llevar a la secretaria de Lourdes, al asesor, no sé, Power Manchego, estaba por ahí, ¡fuck! Lo jalarán. Y los van a tener a todos ahí, 2 horas, 3 horas, 4 horas, y a José Domingo Pérez mirando en cámara con Justicia TV, comiendo su pollito de Mediterráneo, su Inca Cola. ¿Eso es lo que va a pasar? Que Lourdes Flores se vaya palteando, porque eso es lo que quiere que pase José Domingo Pérez, y él ha dicho, a mí no me vengan con arresto domiciliario. ¡Cana es cana! Que hable José Domingo Pérez. La comunicación de parte de la coordinación del equipo especial o la comunicación del fiscal que ha recibido la noticia criminal. ¿En calidad de citada? Solamente. En calidad de testigo está siendo citada para este martes. ¿Esto en base a las declaraciones de Luis Rocha Suárez? No, en calidad de que se ha obtenido por fuente pública a partir de la misma declaración que ha realizado dicha persona en los medios periodísticos se le está citando. ¿Qué fiscal le correspondería en todo caso a la investigación? No le podría yo afirmar. Esperemos de que se tomen los criterios, se sigan los criterios antecedentes, es decir, que mi despacho, como está conociendo estos casos, que tiene una connotación similar. A ver, es que el que tiene toda la data de la colaboración eficaz del señor Canepa es el fiscal Juárez Atoche, pero el hombre le encanta, le fascina, le aloca, le ruletea el figuretismo. Entonces él, porque la ha visto en televisión al de Atia Lulú, yo te traigo, yo te convoco. Entonces él todavía no tiene la acusación, esa es la realidad. Esta es una, lo está llamando como testigo, le hace el papeleo, dice no. Investigación preliminar, dámela a mí, Zoraida Ábalos, que ciega, sorda y muda, salvo cuando le conviene, se lo da él. Le dicen a Juárez Atoche, dame los papeles porque esto es lavado de activos, por esto es aporte de campaña y sácate. O sea, yo ni quiero ni creo que eso vaya a pasar porque al fin y al cabo José Hugo Sánchez Moreno es el abogado de Lourdes y él es más poderoso, inclusive porque él sí sabe derecho penal, a diferencia de Gorriti. O sea, él, la verdad, es el que cranea toda esta paroma del derecho penal. El bururu internacional lo hace Diego García Sayán, lo llaman a Vargas Llosa, llaman a Sotro Piquichón, va Cateriano, que dicho sea de paso, ¿qué hace Cateriano en Europa? O sea, ¿a qué se dedica Cateriano? ¿De qué vive? Pero está en todos lados. Está donde reviente el cohete, donde Barnechea, igualito, Barnechea está ahí donde reviente el cohete. Pero, en fin, ese es el provincianismo, pues, ¿no es cierto? A lo que voy yo es que él quiere para sí la situación. En el interín, todo el mundo se fuga, porque Monteverde Bosselló se fuga. Lo de Moreno, que es triste, que es penoso, que evidentemente su familia sufre. Perdón, todo el mundo sabía que él había estado en la cárcel y que había salido y que le iban a leer sentencia. Eso lo sabía todo el mundo. El hecho es que el señor Moreno no está. Yo le recomiendo que se entregue porque tiene un montón de problemas. Pero el señor Monteverde Bosselló también tenía problemas y todo el mundo sabía que tarde o temprano lo iban a canear, porque él es parte de un proceso de colaboración todavía no terminado.
Pero ya lo que es alucinante es lo de Lupe Ceballos. Oigan, le estaba leyendo la sentencia. Le estaba leyendo la sentencia, se ha parado y se ha quitado. La hermana del narco más grande de la historia del Perú se ha ido cantando despacito. Y los ha dejado los jueces ya cantando, échame la culpa de Demi Lovato. No sean abusivos, eso pasa en el Perú. Y no es noticia de primera plana. Para ubicarnos en este espacio tiempo histórico y en esta fuga, escuchemos el reporte de combates por Willax, son 6:56. Yo me sentí mal y 10 para la una me retiré, pues en un momento yo me debo de estar ya presentando a la justicia. A la justicia peruana se le escapa la tortuga. Las sentencias del Poder Judicial parecen ser letra muerta. Y para comprobarlo, basta con ver la situación de algunos procesados que hoy se han convertido en las narices de jueces y policías en prófugos. El caso más reciente y vergonzoso es el de Lupe Ceballos, exdirectora de Aerocontinente y hermana del narcotraficante Fernando Ceballos, Lunarejo. Ella escapó desde una sede del Poder Judicial, minutos antes de que le dieran 25 años de prisión por lavado de activos. Lupe Ceballos miraba a los jueces alistarse y justo antes de que inicien la lectura de sentencia, se paró para supuestamente irse al baño y hasta ahora no regresa. Ayer llamó a un programa radial prometiendo que se entregaría a la justicia ese mismo día. Sin embargo, no lo hizo. Ni la policía ni el Poder Judicial han dicho algo sobre su paradero. Mira qué linda es Lupe, mira qué linda es Lupe. Otro ejemplo es el empresario Gonzalo Monteverde, presunto operador financiero de Odebrecht, quien permanece inubicable desde el último sábado 23 de febrero. Ese día se le dictó una orden de detención preliminar por las investigaciones que se le sigue por el caso Lavajato. Lo fueron a detener y ya no estaba. ¿Desde cuándo fugó? ¿La policía no lo siguió? Hoy la fiscalía allanó la casa de Monteverde en el balneario de Santa María. El fin era registrar e incautar todo lo relacionado a presuntos delitos. Además esperaban, con más fe que convicción, encontrar al empresario ahí. Pero, obviamente, ya no estaba. Otro ejemplo, y en este caso la responsabilidad recae directamente en la policía, es el caso del exgobernador del Callao, Félix Moreno. Moreno lleva 40 días prófugo. Tiene 2 condenas de 5 años cada una. Y lo único que ha dicho el ministro del Interior, Carlos Morán, es que sabe que está en el país. ¿Acaso está esperando que se vaya? Morán también ha dicho que se debe pensar en la prisión domiciliaria como una medida para evitar que los investigados por el caso Odebrecht escapen. Con las delaciones que vienen de Brasil, muchos políticos de cierta relevancia están circulando libremente. La fiscalía tiene indicios incriminatorios suficientes para solicitar por lo menos un arresto domiciliario. Sin embargo, hoy el fiscal anticorrupción, miembro del equipo especial Lavajato, Domingo Pérez, fue crítico con este planteamiento. Para él, se busca impulsar una medida menos restrictiva, como lo es la prisión domiciliaria para los investigados por corrupción. Preocupa que se haya puesto o se esté poniendo a debate de la opinión pública de que quienes van a ser o quienes son investigados se esté buscando o impulsando algún tipo de medida menos restrictiva de lo que vendría a ser una limitación de su libertad, como puede ser una detención preliminar judicial o una prisión preventiva. De seguro estos casos lo indigna, pero no debería sorprenderse, o acaso ya no recuerda al sano y sagrado. ¿Pero han visto lo que ha dicho José Domínguez? No, preocupa que se ponga en debate público. Claro, cuando el público dice Canén, él sí está feliz y los aplaude. Discúlpeme, ¿cómo es eso de que déjame canear a la gente para apretarla en la cana para que eche a la gente? Esa es su mecánica investigativa. Eso está mal, pues, porque un bien jurídico tutelado es la libertad.
Porque también puede darse el caso de que alguien, porque se muere miedo de la cárcel, por coacción comience a decir barbaridades. 7:00 a.m. Vámonos una pausa, agradeciendo a Centenario por estar ahí en los últimos 89 años urbanizando para usted. ¿Y qué es urbanizar? Poner las pistas, las veredas, los parques, los jardines, todas las facilidades de luz, agua, desagüe, teléfono, ahora internet. Eso lo hace Centenario. Normalmente lo hace dentro de las ciudades y tiene urbanizaciones espectaculares, en Caraballo, por ejemplo. Pero ahora lo que está haciendo, y con gran tino, es en la periferia de Lima. ¿Por qué? Porque Lima tiene un tráfico alucinante, ya es insoportable. Es decir, ponte a pensar, si vives en Caraballo y trabajas en San Borja, tienes que comprarte un helicóptero. Ponte a pensar usted, si usted trabaja en Miraflores y vive en San Juan del Lurigancho, ¿cómo hace? Es horrible, es realmente un problema. Pero si usted decide irse a las afueras de Lima, a la altura del kilómetro 74 de la carretera panamericana, va a tener ingreso y salida tranquilo, va a tener pistas, parques y veredas espectaculares en la www.fincabonita.pe. Es el gran proyecto de Centenario acá a las afueras de Lima. Tiene pistas, veredas, parques, jardines, como les digo, pero fuentes, piscinas, lugares de esparcimiento para toda la familia, 24 meses para pagar, acreditación rápida y la tranquilidad para el futuro de tu familia. Ingresa a la www.fincabonita.pe, pausa y regresamos con la siempre bonita Judy Angélica Rodríguez y Savera, que ya está escuchando en este momento la segunda llamada del día de su papá, que la llama como Vizcarra cada hora para saber qué está haciendo. Un saludo al papá de Judy que nos está viendo en Tocache. 7:02, pausa, regresamos. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores. A dos cuadras del óvalo de Miraflores está Compu Palace. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. Compu Palace. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Compu Palace. A dos cuadras del óvalo de Miraflores. Compu Palace, tecnología a tu alcance. Puedes encontrar allí cámaras, baterías, trípodes, luces, LED, más de 200 accesorios para tu celular. Ingresa para más información a www.rgncámara.com. Somos energía, la energía es fuerza y esa fuerza es progreso. Te empuja, te lleva, te mueve y te trae. Esa energía te conecta con tu trabajo, con tu sueño. Te conecta con tu familia, con el mundo, con la tecnología, con la naturaleza. Te conecta con lo que más quieres. Para sacar lo mejor de nuestra energía y llegar más lejos, necesitamos estar bien conectados. Edna, energía que te conecta. En 1907, en Lima, solo circulaban 25 autos y una moto. En 1965, el tranvía de Lima dejó de funcionar y ese mismo año se inauguraron 13 plantas de ensamblaje de vehículos. Miles de autos, camiones, microbuses y omnibuses empezaban a poblar la ciudad. Hoy, en el 2018, hay casi 2 millones de autos circulando en Lima, 63% más que hace 7 años. Imagínate cómo será de aquí a 5 años. Empieza a vivir más tranquilo en el condominio Finca Bonita, porque el futuro de tu familia no espera. Adquiere tu terreno hoy en fincabonita.pe con el mejor financiamiento del mercado. Sin inicial, sin evaluación crediticia y hasta 24 meses sin intereses. Finca Bonita, un proyecto de Centenario. TVO Digital, de lunes a sábado desde las 6 de la mañana. Entérate de todos los acontecimientos del Perú y del mundo como nadie te los cuenta. Sin mermelada. TVO Digital. Son 7:05 y 7 me dicen, no, yo lo voy a llamar a mi papá cada hora para saber qué está haciendo. O sea, Judy trabaja para su mamá. Sí, porque mi mamá está de viaje en Tarapoto. Uy, ¿qué estará haciendo tu papá, Judy? Mejor 7:05, síguelo, ponle un GPS, no vaya a ser que se te escape. 7:05, Judy, cuénteme las noticias del Perú y del mundo.
Al Ministerio Público, el Congreso remitió informe en minoría de la Comisión Lava Jato a la Fiscalía. Como se recuerda, dicho informe fue solicitado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, el pasado 15 de febrero al presidente del Congreso, Daniel Salaverry Villa, a través de un oficio para ser usado en la investigación seguida al exmandatario Alan García Pérez por presunto lavado de activos en la modalidad de organización criminal. En el caso de Félix Moreno, exgobernador, lleva más de 40 días prófugo de la justicia. El ministro del Interior, Carlos Morán, responsabiliza al Poder Judicial por haberlo liberado. En tanto, el exfuncionario, recordemos, entró a la clandestinidad tras la condena de 5 años de prisión efectiva que le impuso el primer juzgado unipersonal del Callao, que lo declaró autor del delito de corrupción en la modalidad de colusión como responsable directo de la venta ilegal de un terreno del Estado en el fundo Oquendo, en Ventanilla, Callao. ¿Cuántos personajes están prófugos de la justicia? Filipe Inostroza, Toledo, Félix Moreno, Lupe Ceballos. ¿Quién más? ¿Me estoy olvidando de alguien? ¿Filipe? A ver, hay un montón, pero el punto... Ah, Burgos. ¿Quién más? Claro, a ver. El punto no es que haya un montón. El problema es que se suceden en el tiempo, porque si todos se hubieran fugado a la vez... o en una semana, tú entenderías que hayan un montón. El problema es que no hay un sistema de inteligencia que concatene con el Poder Judicial y el Ministerio Público. Cuando tú sabes que a una persona, no voy a decir caso emblemático, sino un grupo de personas, le van a dictar una sentencia, muy probablemente los vayan a canear. Uh-huh. Si estas personas ya tienen antecedentes, si no están en la cárcel, es probable que se fuguen. Entonces, para eso está el Estado, para eso está el Servicio de Inteligencia, para eso está la Dijimín. O sea, yo no estoy diciendo que correteen a todos. No es ese para mí el tema. Hay medidas restrictivas, hay brazaletes. Cuando tú tienes una condicional, el juez te debe decir, señor, un brazalete con un GPS y ya está. Entonces, ese para mí es el punto. Porque si no, Judy, esto se va a volver una locura. Ponte a pensar, el señor Monteverde, vos y yo, él es este señor es prófugo, pero es el gerente de una empresa. Entonces, podrían poner preventiva de repente a su secretaria. Al gerente de finanzas de la empresa. A Salazar también. Hay un montón. Uh-huh. O sea, nos podemos tirar toda la mañana. El tema es que si un montón en diferentes circunstancias se van yendo, y supuestamente viene el gran huaico de Lava Jato, porque eso es lo que han dicho, que viene el super huaico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que una vez a la semana va a haber un prófugo? Uh-huh. No tiene sentido, estaríamos haciendo el ridículo, pues son 7 uh-huh. y 8. A quien sí le tenemos dar una buena noticia, o a qué parte de nuestro cuerpo, nuestra cabeza, a nuestro cabello. Por supuesto, porque va a lucir saludable, con brillo y luminosidad en este verano, gracias a Soho Color y el Botox Capilar, más la cauterización a 119 soles. Búscanos en Facebook para más información como Soho Color Premium. Y en la Copa Libertadores... Miguel Ángel Russo lamenta la falta de tiempo, según dijo, de preparación para enfrentar a River Plate. El entrenador de Alianza Lima lamentó que la liga no haya adelantado el partido ante Vallejo. Además, aseguró que le faltan jugadores para competir en ambos torneos. En tanto, en Viña del Mar 2019, Nicole Pillman fue eliminada de la competencia folclórica. Pillman no pudo alcanzar un puntaje alto y, a pesar de darlo todo en su segunda presentación, no continuará en el festival chileno, Philip. Adelante. 7:09. Volvemos al tema de las prisiones preventivas. La prisión preventiva es un exceso. No es que lo digo yo, lo ha dicho hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, lo ha dicho en su momento Duvernier Rodríguez Tineo, lo dice el ECA, lo dice todo el mundo. Ahora, ¿cuál es el tema? Repito, se van a ver una y otra y otra y otra situación irregular. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a repletar de prófugos en ese sentido. Víctor Andrés García Belaunde, miembro de la Comisión Lava Jato, congresista de la República, por todos conocidos, se ha molestado pues con Morán. Por eso que a la hora y la hora Morán creo que no ha cavilado lo que ha dicho, porque si le ponen arresto domiciliario a un montón de gente, va a tener que haber un policía en la puerta. Entonces vas a tener que todo un escuadrón de policías, 100, 200, va a aparecer en la puerta de la casa de López Meneses. Cualquier cantidad de policías para cuidar a un montón de gente. A ver, ¿qué dice al respecto Víctor Andrés García Belaunde? Son 7:10. Es una impertinencia el señor Morán. Es una impertinencia. Que busque pues a su amigo Félix Moreno. Todos saben que el señor Félix Moreno era muy amigo de Morán. Y está no ha habido Félix Moreno. ¿En qué sentido amigo? Bueno, amigos.
amigos porque han trabajado juntos en el Callao. ¿Y antiamigo quiere decir que no lo está buscando? ¿Eso es lo que está dando a entender usted? Bueno, parecería que sí. Entonces que se preocupe por Félix Moreno, que se preocupe por mucha gente que no es sabida. Pero el ministro del Interior no puede criticar al Poder Judicial y el Ministerio Público porque no dan órdenes de arresto. No es su facultad. Hay que respetar la independencia de poderes. Yo puedo ser crítico de algunas decisiones del Poder Judicial, pero el Poder Judicial es autónomo. El Ministerio Público es autónomo. Son poderes del Estado que son autónomos. El Ministro del Interior no tiene ninguna autoridad, ni legal, ni moral, para poder exigirle al Poder Judicial o al Ministerio Público que decrete determinados arrestos domiciliarios. Bueno, y uno de los pulpines de Vitocho es Edmundito del Águila, que es secretario general de Acción Popular. Él dice que las falencias han sido de la policía, es del sistema. O sea, repito lo de Lupe Ceballos. Oye, el día de mañana vamos a dar sentencia a... No tienes que decir que lo vas a canear. La información de inteligencia, existe la posibilidad de que la caneen a la señora Lupe Ceballos, que está libre. Dale pues una chequeadita, pues está la Dijimín, la División de Inteligencia. No vaya a ser que la tía no vaya a la cuestión. Mañana la caneen, ya sabemos dónde está. ¿Cierto? Y nos evitamos el problema de que nos digan, oye, anda, búscala por todo el Perú. Eso pues es un plan de seguridad. Estando ya la señora presente en el recinto de la lectura de sentencia, está el juez, la está mirando. A mi hijita Victorita le decía, ¿dónde está mi Victorita? ¿Dónde está? ¡Aquí está! Me decía, ¡ahí está! ¡Ahí está! O sea, está, le van a leer la sentencia. Entonces, el colegiado, como hablan, entonces comienzan a leer la sentencia, ¿no? Y comienzan a leer y ya la vaina va complicada, va leyendo. Entonces, tú la ves a la señora que se medio que se friquea. Viene mal, esto viene mal. Se ha parado, se ha quitado y se ha quitado caminando. Por si acaso, en ese momento, ya ahí en el juzgado hay un policía. Porque cuando termina la lectura de la sentencia, lo que pasa normalmente, que es un trámite penoso y triste, cuando te sentencian, se te acerca el policía. Y dice, señor, me va a disculpar, en cumplimiento de la sentencia del juez, te sacan el reloj y claro, ahí mismo te marrocan, te ponen una cuestión de detenido y te vas a la cárcel. No es que un comercial y regreso, voy a llamar a Lucas para contarle, no es así, eso es lo que ha pasado. En ese sentido, el mundo de ILAL manifiesta lo que vamos a escuchar en este momento. Nosotros vemos los últimos casos, la falencia ha sido por el lado de la policía. No se olvide que la fiscalía, en el caso puntual del señor Inostroza, pidió que le hagan un seguimiento y la policía no lo hizo. Pero Félix Moreno sí fue detenido, pero después le anularon la detención, ¿no? Le dieron la prisión, pero bueno, la policía debería tener una especie de background o una especie de plan B que pueda seguir a casos sensibles. Hay muchos casos sensibles que son, creo yo, conocidos y creo que está de más el poder decirlos o mencionar. Pero los jueces que permiten la libertad de estos detenidos nuevamente... Pero yo le tengo una pregunta, o sea, la opinión, la sentencia de un juez va a ser... contrarrestada o va a ser denegada por la opinión de un ministro, finalmente es la normatividad la que manda. El ministro como interior tiene una función muy clara, que es precisamente atender y acatar lo que el Poder Judicial le manda. A ver, son 7 de la mañana con 14. Pongamos otra vez sentido común, que es el menos común de los sentidos. Regresamos al tema del presidente. El que el presidente esté en el Perú no quiere decir que va a dejar de llover, ¿eh? O sea, nadie ha dicho eso, hay que ser muy bobo para pensar eso. El punto es el siguiente, por un tema de imagen y de percepción, el presidente, que es el rey de las encuestas, no puede quitarse a Europa, a estar en el lujo, en el bobato. Miren las fotos, miren, ahí está, ¿no? El presidente del BCR... Ahí está el ministro Popolicio, Leila Chihuán. Con todo lo que le han vacilado, Leila Chihuán va y se disfraza para salir ahí. Y el presidente, jijiji, jajaja, está representando al Perú. El presidente personifica a la nación. Hoy el Perú está
para hacer eso? O sea, la esposa del presidente es una señora, es una maestra. Si quería representar al Perú, hubiera estado, no sé, pues, viendo a ver cuáles son las condiciones en los colegios de Chiclayo, por dar un ejemplo. ¿No es cierto? No haciéndole la patria al rey, o sea, ¿qué cosa pueden pensar las profesoras como la señora de Chiclayo? Hablando de Chiclayo, ahí está Meche Arauz. Meche Arauz, la verdad es que ella quería estar ahí, porque a Meche le encanta, le fascina, le aloca, le ruletea, ¿no es cierto?, el estar en el codeo. Porque es lo que le gusta. Yo no estoy diciendo que no le guste, pero está mal pues que el presidente esté ahí. Pero Meche dice, no, 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 el presidente nos monitorea. ¿Se acuerdan cuando estaba el señor presidente en Montreal y Meche lo tildaba, o en Toronto, lo tildaba de traidor y que no contestaba ni los chats? ¿Se acuerdan o no? Bueno, ahora dice que se comunica con él, que el hombre es ida y vuelta, va y viene, que ellos son como chale cruzado, que son como Cubías y Sotil. O sea, ellos son eso, Messi con Luisito Suárez. ¡Tac, tac, 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 tac! Toque gol, toque gol, toque gol. Que hable Meche, 7 y 16. Creemos pues que tenemos que poner todo el esfuerzo. Como digo, la lucha contra la emergencia tiene dos caras: un buen trabajo técnico, importantísimo, y segundo, la otra cara, que es no tener la integridad total de los proyectos, que los proyectos se hagan bien sin corrupción, y ese es nuestro trabajo. El presidente de la República me ha escrito, saluda a todos los ciudadanos de Lambayeque. Ah, y nos pide que les diga que tengamos todo el corazón acá puesto para ustedes. Todos los ministros están trabajando en todas las regiones. El premier estaba en Piura hoy día, nosotros acá. Todos los ministros en diferentes localidades, hasta en Lima, el propio ministro de la Vivienda, porque estaba trabajando en las zonas altas de la ciudad. Este es un esfuerzo coordinado, un esfuerzo que no para, y en el que vamos a estar coordinando, como digo, ministros, gobernadores y alcaldes, para lograr aminorar la emergencia y, en segundo término, como digo, lograr continuadamente una correcta reconstrucción con cambios. A ver, Meche, consejo de pata, si estás en el techo, sácate la gorrita, o sea, lo de la gorrita, ¿por qué la gorrita? ¡No va! Y por Dios, pues, o sea... Ay, ay, ay. Escuchemos al ministro Alfaro, el ministro del arroz con leche, el ministro que ha dicho hace 8 días, o sea, porque es el cumpleaños de Yudi fue el domingo antepasado, ¿no es cierto? El jueves siguiente, ese domingo antepasado, yo me acuerdo clarísimo que el pata dijo, ya, ellos garantizan el correcto desempeño e inicio de la campaña escolar y de los colegios. Después dijeron, oiga usted, hay un calor bravo, hay lluvias, hay desolación. No, no, esto va, esto va, esto va. Póngase a pensar, ahí dijo, uy no, sí, la verdad es que hay como, antes de ayer dijo, hay como 290 colegios que no van a estar. Le han dicho, te has quedado cortina, pelado, te has quedado cortina, son muchos más. Mejor di lo que es la ley, lo que es el sentido común, que las UGLs distintas de todo el Perú están en condiciones de coordinar con los directores para ver si es que se inicia el año escolar, por, entre otras cosas por el tema climático, además de la infraestructura. Pero se demora, pues es poco lentito el ministro Bruce, iba a decir. No, no, no. Ese ministro Alfaro. Le encantaría ser Bruce, pero es Alfaro. Muy buenas tardes con todos. Tal como lo menciona nuestra vicepresidenta de la República, estamos acá por mandato expreso de nuestro presidente Vizcarra, quien ha pedido de él. Hemos estado trabajando fuertemente ya todos los ministros a cargo de diferentes regiones para trabajar junto con nuestras autoridades regionales, provinciales y distritales todos los mecanismos de prevención. Como dice bien nuestra vicepresidenta, no hemos tenido afectaciones humanas, no hemos tenido pérdidas humanas, y eso se debe a las prevenciones que ya se venían implementando, a cómo ahora podemos activarnos a emergencias nivel 1 de forma más eficiente. Y en esa misma eficiencia poder poner acelerador a esos grandes planes integrales que van a solucionar los problemas de nuestras cuencas, los problemas de drenaje en nuestras ciudades. Y por supuesto también del sector educación. Por un lado estamos trabajando fuertemente para lograr que las escuelas estén listas para este 11 de marzo
en el buen inicio del año escolar. Acá ya hemos detectado 6 instituciones educativas en Chiclayo, en Saña, y otras 10, la parte más de sierra, estoy hablando de Incahuasi, de Salas, de Cañaris, en donde también estamos haciendo el mejor esfuerzo para poder volverlas a conectar y así hacer los trabajos necesarios a través de unas UGELES para poder sacar el agua de las escuelas y que los materiales, los profesores y directores puedan llegar. Creemos que vamos a tener un principio de año escolar exitoso. Si hubiera alguna institución educativa que se retrase 1 o 2 días, lo coordinaremos directamente con los padres de familia, pero estamos trabajando arduamente para llegar a esa. ¿Alguna? ¿Has visto que está penando? ¿Alguna? Una, un par de días. Ya van a ver lo que va a pasar. Pero señora vicepresidenta, o sea, la sobonería, el ayayerismo. Ay, ay, ay. Perú, país de guachafos, como dice Roque Benavides de la Quintana. Que él tendría para ser guachafo y no lo es, dicho sea de paso. 7:21. A ver, Roque, tranquilidad, paciencia, buen humor. Documéntate, mi querido y estimado. ¿No es cierto? ¿Qué pasó un día como hoy? Ha tenido buen colegio Roque Benavides, Salón de Santa María. Notable ex Salón de Santa María. Medio flojón en historia, me han contado. Pero, en fin, Quique, bravo, dale una mano a tu causa, a tu chochera, a tu adú, Roque Benavides. O sea, Quique, si lo va a buscar a Roque Benavides, se disfraza de minero. ¿No es cierto? Se disfraza de minero. O se disfraza de chalán, para quedarle bien, porque le gustan las cabezas de paso. Eso sería guachafo, ¿no es cierto? Porque, evidentemente, Roque Benavides se daría cuenta de que Quique no es minero. ¿No es cierto? Minero es Bruce, minero es Alfaro. A eso le gusta la minería, de socavón. ¿No es cierto? Entonces, Roque Benavides se daría cuenta, o sea, si yo voy y lo busco y me pongo de blanco y la pego de chalán, ¿no es cierto? Y no me sé montar un caballo, él se daría cuenta, no es que si va Tony Hood Walker y se tepa el caballo, me dejo entender. Entonces, es guachafo querer atarantar al que sabe con lo que tú no sabes. Es absolutamente guachafo disfrazarse de príncipe para estar con el rey, porque el rey sabe que tú eres, pues, pata en el suelo. Hay que ver la princesita Sofía. Sofía de First, bien bacán. 7:22. ¿Qué pasó un día como hoy? Roque, documentate. Son 7:22. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí, Quique Bravo, y estas son las efemérides para hoy, 28 de febrero, aquí en el PBO Digital. Hoy es Día Nacional de la Lucha contra la Osteoporosis. Los 28 de febrero de cada año se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra la Osteoporosis, según lo establece una resolución del Ministerio de Salud publicada en el Diario Oficial El Peruano. La osteoporosis es una enfermedad en la que el hueso se vuelve más poroso, aumentando el número y la amplitud de las cavidades o celdillas que existen en su interior. De esta manera, los huesos se vuelven más delgados y frágiles y no resisten los golpes, rompiéndose con mucha facilidad. Un día como hoy muere asesinado en México Cuauhtémoc, el último emperador azteca. En el año 1525 muere asesinado en México Cuauhtémoc, el último emperador azteca. El conquistador español Hernán Cortés acusa a Cuauhtémoc, encarnizado enemigo de los españoles que ocupa el trono de Tenochtitlán, desde la muerte de Cuauhtémoc, quien a su vez sucedió a Moctezuma, tras su fallecimiento, de conspirar contra él, por lo que manda ahorcarlo junto con el cacique de Tacuba, en un lugar del sur de Campeche llamado Chicalango. Es asesinado por los españoles Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Un día como hoy se elige al primer presidente republicano de la historia del Perú, les cuento. Se elige al primer presidente del Perú, José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. Esto pasó un 28 de febrero de 1823. Al triunfar el movimiento libertador, San Martín nombra a Riva Agüero prefecto de Lima en 1822. Cuando San Martín deja el Perú, sobreviene una etapa de inestabilidad. Es entonces que José de la Riva Agüero es proclamado por el Congreso como primer presidente de la República de Perú en el año 1823 y es el primer peruano en ostentar dicho título. Un día como hoy se inaugura el Hospital 2 de Mayo en Lima. El 28 de febrero de 1875 se inaugura en Lima el Hospital 2 de Mayo, Hospital Nacional 2 de Mayo. Es el primer centro hospitalario público peruano administrado por el Ministerio de Salud del Perú. Considerado como el primer hospital de Perú y de América, fue fundado a iniciativa del Cabildo de Lima en el año 1538 con el nombre de Nuestra Señora de la Concepción. En el año 1553 cambió denominación a Hospital Real de San Andrés y en el año 1875 fue trasladada a una nueva sede modernizada y adoptó el nombre del Hospital Nacional 2 de Mayo. El gran impulsor del hospital fue Manuel Pardo y Lavalle en su calidad de presidente de la Beneficencia Pública de Lima.
un día como hoy se lanza al mercado el primer compact disc. Les cuento. La empresa alemana Deutsche Grammophon lanza al mercado el compact disc, firmando el certificado de función de vinilo. Eso es lo que ellos creían, porque el vinilo luego de los años ha vuelto a estar en el mercado. En el año 1983, esta empresa Deutsche Grammophon lanza al mercado el compact disc, el cambio de tecnología. En ese momento supone un gran avance al grabarse digitalmente frente a las grabaciones analógicas que contienen ruido de fondo, lo que tienen los vinilos. Ese 28 de febrero entonces del año 1983 se lanza al mercado el disco compacto, lanzado por Sony Philips. Es un soporte digital óptico usado para almacenar cualquier tipo de información: audio, imagen, video, documentos y otros datos. Un día como hoy, un 28 de febrero, Benedicto XVI renuncia al pontificado en el Vaticano. Benedicto XVI renuncia a su pontificado. Esto pasó un día como hoy en el año 2013. Y tal como lo había anunciado por sorpresa el mismo día 11, el 11 de febrero, el Papa Benedicto XVI renuncia a su cargo por falta de fuerzas tras casi 8 años de pontificado, durante el cual quiso poner en orden la moral y las cuentas vaticanas. Entre sus logros se encuentran su histórica visita a la isla de Cuba o la forma de encarar la pederastía en la iglesia. El anterior papa en renunciar por motivos personales y no políticos fue Celestino V en el año 1294, tras 5 meses de papado. De este modo, Benedicto vive cerca de su sucesor, el Papa Francisco, en la propia ciudad del Vaticano, siendo esto un acontecimiento único e histórico dentro de la Iglesia Católica. Él tiene el título de Papa Emérito. Un día como hoy nace Dino Sof, arquero de la selección italiana, campeón mundial en España 82. En el año 1942 nace Dino Sof en Mariano del Friuli, exfutbolista italiano, arquero, ganador de la Copa del Mundo en España 82, considerado, ojo, uno de los mejores porteros de la historia. A los 14 años, ojo, esta historia es muy, muy interesante. A los 14 años fue rechazado por el Inter de Milán debido a su estatura. Tenía 1,60 m. Como respuesta a ello, su abuela le recetó una cura de huevos, que consistía en la ingesta de 8 huevos diarios. Por esos años debutó en el equipo local marianese, hasta que en el año 1961, con 19 años y 1,82 m, fichó por el Udinese. Dino Sof creció y se convirtió en uno de los arqueros más grandes del mundo. Linda la anécdota con respecto a cómo es que logró y obtuvo el crecimiento y la talla adecuada para ser arquero. Y un día como hoy nace Brian Jones, músico de los que fundaron los Rolling Stones. Brian Jones, músico británico, miembro del grupo Rolling Stones, nació un día como hoy en el año 1942, en la ciudad Reino Unido, en la ciudad de Cheltenham. Con su madre profesora de piano y un padre aficionado al jazz, desde muy joven comenzó a interiorizarse en la ejecución de instrumentos. Jones, lamentablemente, el músico Brian Jones, fue encontrado muerto y es también parte del club este que siempre les cuento, de los que fallecieron a los 27 años. Tras algunos comportamientos erráticos por el consumo de drogas, el 3 de julio de 1969 fue hallado muerto en la piscina debido a un ataque de asma mientras nadaba. Miembro fundador, junto al teclista y pianista Adrian Stewart, cantante Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards, de la banda de rock Rolling Stones. Estas fueron las efemérides para hoy, 28 de febrero, aquí en el PBO Digital. Deja tus comentarios y comparte el video si te gustó. Chao. 7 de la mañana con 29, Quique Bravo Prado, Roque Benavides me pregunta, ¿cómo es esta vaina del Club de los 27? El Club de los 27, Philip, es de los músicos, casi todos músicos, que murieron en esa infausta edad. Ajá. Jimi Hendrix murió a los 27 años. Jim Morrison, de The Doors, murió a los 27 años. Brian Jones murió a los 27 años. Se vio con Felipe Pasache. Se vio con Daniel Alberto Pasarela. Se pasó. Yeah. Amy Winehouse murió a los 27 años. Kurt Cobain murió a los 27 ese años. Ese es el infame club de los 27, de los que recuerdo en estos momentos. Mira cuántos son. Cheso. Hablando de guachafería, Quique, tu nombre completo, por favor. Enrique Ernesto Bravo Prado. Entonces, si tú fueras algo, una nadita guachafo como Alberto de Belaunde, ajá, ¿no es cierto? Que está en caviar, pero está ahí con los príncipes, ¿no es cierto? Tú serías Enrique Ernesto de Bravo, o sea, de Bravo y Prado. Así es. Conde de Giraldino, ¿cierto? Por ahí. De Geraldino. ¡Geraldino! Por mi vieja. Por tu vieja. Entonces, son ahí, te podrías cambiar la varoma. Te metemos una cepillada de nariz. ¡Cepillar! Sí, una buena cepillada. Una buena cepillada de nariz. Oh, no, pero, o sea, hermanito, te hacemos unos tatuajes como Luca Bacchi,
¿no es cierto? Te alquilamos unos cuantos carros con Mauricio Descanseco y te hacemos un noble italiano. Conde de Geraldino. Porque estamos en el Perú, pues. ¡Qué guachafería de alto nivel! Pero a la gente le encanta, le fascina, le aloca, le ruletea la guachafería. 7:30 de la mañana. Edna es la batería más importante de la historia del Perú. Tiene 85 años de energía a cada uno de los carros según cada una de sus necesidades. Tienes la Delta alto desempeño para los carros que son de transporte pesado, la Edna profesional para los carros que se prenden y se apagan a cada rato, la Edna, por supuesto, Platinum, la que usa Ghibellini para una cañaza. Esa es la Edna de los pitucos. Y, por supuesto, Edna es la energía que te conecta. 7:30 de la mañana. Viene Judy Angélica Rodríguez, que en 29 minutos llama a su papá para ver qué está haciendo. ¿En dónde se ha ido el papá Judy? Está en Tarapoto. Algo malo de estar haciendo Judy. Yo que tú le mando un patrullero, porque fijo que se escapa. 7:30, regresamos. De lunes a sábado por Willax. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores, a 2 cuadras del óvalo de Miraflores está Compu Palace. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. Compu Palace. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Compu Palace, a 2 cuadras del óvalo de Miraflores. Compu Palace, tecnología a tu alcance. Puedes encontrar allí cámaras, baterías, trípodes, luces LED, más de 200 accesorios para tu celular. Ingresa para más información a www.rgncámara.com. Somos energía, la energía es fuerza y esa fuerza es progreso. Te empuja, te lleva, te mueve y te trae. Esa energía te conecta con tu trabajo, con tu sueño, te conecta con tu familia, con el mundo, con la tecnología, con la naturaleza. Te conecta con lo que más quieres. Para sacar lo mejor de nuestra energía y llegar más lejos, necesitamos estar bien conectados. Edna. Energía que te conecta. En 1907, en Lima, solo circulaban 25 autos y una moto. En 1965, el tranvía de Lima dejó de funcionar y ese mismo año se inauguraron 13 plantas de ensamblaje de vehículos. Miles de autos, camiones, microbuses y omnibuses empezaban a poblar la ciudad. Hoy, en el 2018, hay casi 2 millones de autos circulando en Lima. 63% más que hace 7 años. Imagínate cómo será de aquí a 5 años. Empieza a vivir más tranquilo en el condominio Finca Bonita, porque el futuro de tu familia no espera. Adquiere tu terreno hoy en fincabonita.pe con el mejor financiamiento del mercado. Sin inicial, sin evaluación crediticia y hasta 24 meses sin intereses. Finca Bonita. Un proyecto de Centenario. Digital, de lunes a sábado desde las 6 de la mañana, entérate de todos los acontecimientos del Perú y del mundo como nadie te los cuenta, sin mermelada. PBO Digital, de lunes a sábado por Willax. Estaba acelerado. A ver, Judy Angélica Rodríguez y Saavedra. Saavedra, no que I. ¿Ah? Y no, Saavedra. No, no. ¿Por qué? ¿Y Saavedra? ¿Por qué y Saavedra? Discúlpame. ¿Cómo se llama el que escribió El Quijote en un lugar de La Mancha cuyo nombre no quiero recordar? ¿Quién escribió eso, Yuri? Saavedra también. ¿Pero cómo se llamaba? ¿Cómo era? Cervantes y Saavedra. Miguel Cervantes. O sea, tú Saavedra. Podrías ser Rodríguez y Saavedra. Pero yo no soy Saavedra, pues. Pero ponte, pues, Yuri. Tienes que estar a tono. A tono. Imagínate que por esas cosas de la vida te casas con Cayetano, Barnechea. ¿Cómo se llama? Barnechea y Ganosa.
y hace lo que su papá no va a poder hacer, que es presidente del Perú, ¿no es cierto? No le va a ligar en la vida. Pero al menos se va de viaje. Pero, ¿no? Pero te vas de viaje. ¿Tú te imaginas, Judy, qué pasaría con tus amigas del colegio, con todo el mundo que te conoce en Tocache, si te ven así disfrazada de la bella o de la princesita Sofía, o de la, ahí con la reina España, y en Tocache hay un diluvio? ¿Qué pasaría con la gente? No pienso meterme en un corset. No entro. Mira lo que le preocupa. Pero, ¿y si te invitan, irías con las botas de la siempre guapa? Perdón, a mí me dio ternura. Cuando la vi a la Marisa García con sus botas negras y su maxifalda, yo me puse a llorar. ¿Por qué? Porque ella sí me pareció, tierna, ¿no? Sí, tierna. Me imagino que era el único par de tabas que tenía. Se viste muy bien la congresista Maritza García. Yo le he visto, me uso en sus vestidos. Sí, Carlos Cacho la debe haber fusilado a la pobre. 7:36, cuéntamelo todo y visita qué ha pasado en las provincias del Perú. En Cusco, Philip, solicitan que 10 distritos sean declarados en emergencia por lluvias. Autoridades locales alcanzaron informes a Indeci para sustentar el pedido de intervención del gobierno central ante emergencias. En Arequipa, 3 años de prisión suspendida para chofer que intentó sobornar a policía. Percy Treyes de la Cruz, conductor de una combi, colocó 8 soles en el morral de la gente de tránsito mientras le colocaba una papeleta en el cono norte de Arequipa. En Ancash, vecinos arriesgan sus vidas cruzando el río con un tronco de árbol. Acá se ríen porque es 8 soles comparado con los millones de coimas que han recibido presidentes, expresidentes. ¿Por qué? No, lo que pasa, Yudi, es que 8 soles es sencillo. No hay forma de que no te lo den en un billete. No hay billete de 8 soles. O sea, 8 soles tenían que dar en monedas. Sí. O sea, ahí nomás ya es un despropósito, una absoluta estupidez lo que ha querido hacer ese señor. ¿Me entiendes? O sea, en monedas, ¿no? Imagínate, una moneda, varón. Entiendo, como yo nunca he coimeado a alguien, no sé, pues. ¿Cuál morral? No, la verdad que no. Bueno, retomamos. Un video muestra cómo adultos y niños arriesgan sus vidas al cruzar el río Bucchurán por medio de utilizando el tronco de un árbol. Esto debido a que un huaico ha dejado incomunicado comunidades de la provincia de El Santa. En Lambayeque hayan 4.000 números telefónicos y más de 160 cuentas bancarias para extorsionar desde la cárcel, Philip. La Policía Nacional, el INPE y el Ministerio Público allanaron celdas del penal de Chiclayo. Participaron 87 efectivos de la División de Secuestros, 20 de la División de Investigación Criminal, 70 del Grupo de Operaciones Especiales y 12 fiscales. Philip, adelante. A ver, son 7:38. Vamos a ver cómo se deben hacer las cosas con respecto a una probable discriminación. A ver, la comunidad judía del Perú es una comunidad que tiene un vínculo sanguíneo, racial y religioso, ¿correcto? Entonces, en el Perú hay como 2.500 judíos, no son muchos más. Pero todos son gente pues, muy notable, gente de chamba, han venido acá al Perú, la mayoría con una mano adelante y otra atrás, y han hecho industria, y han hecho plata, y son súper inteligentes, y están metidos con nosotros porque a todos los judíos les encanta la comidita. Entonces tienen muchas costumbres muy parecidas a nosotros. Nosotros somos de tradición judeo-cristiana, ¿correcto? Jesús, María, José, esa gentita, judíos, ¿correcto? Entonces, acá en el Perú hay muchos judíos famosos, siendo el más famoso de todos, el más simpático, el más querido por kilómetros, Beto Levi, que en paz descanse, hincha el Boys. Está el tío Baruch Hipscher, está el tío Jackie Falcón. Falcón, por dar un ejemplo, es dueño de Vinibol, ¿correcto? Entonces, Alan García Pérez se va de Boca, ¿no es cierto?, y dice que el señor Gorriti ha traído la mafia judía al Perú. ¿No es cierto? Porque Gorriti, el Bogen, él es judío, entonces ha traído a Danón, ha traído a Soros, y va y dice eso. Entonces, eso para el común de los judíos es una ofensa. ¿Qué hacen los judíos? No van a PROMSEX, no van a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, no le arman un zaperoco a García. El señor Falcón le manda una carta y le dice, oye, me extraña que tú confundas la raza con la religión, te has ido de Boca. Yo te voy a agradecer, en términos serios, que usted se rectifique. ¿Y qué hace Alan García? Lo que tiene que hacer cualquier persona que se equivoca. ¿Sabes qué? Yo me he equivocado, he confundido papas con camotes y les pido disculpas. Ya está.
Alan García dice, me dirijo a usted a través de suya a toda la comunidad judía del Perú para expresarles mi permanente respeto a su comunidad y que he evidenciado a lo largo de mi carrera política. Nunca le he acusado a Alan García antisemita. En el calor y la velocidad de la entrevista propiciaron un lapsus confundiendo nacionalidad con religión, por lo que expreso mis sinceras disculpas por dicho error involuntario. Mi vida política y los 88 años de la historia del partido al cual pertenezco dan fe de nuestro absoluto y restricto respeto a todas las comunidades religiosas del mundo. Atentamente, Alan García. ¡Y está! O sea, ya está. O sea, ya pidió disculpas. O sea, García le pide disculpas a toda una comunidad. Y bien que le haya pedido disculpas. Ahora, en otro modo, habría pues que denunciar a Alan García y a Lapa por discriminación, hacer una investigación fiscal para si en sus actos de gobierno en algún momento se le privó derechos. O sea, póngase a pensar las cosas en su contexto y como deben ser. Ya está, murió la flor. 7:41. Así como yo le digo aquí que siempre hay que tratar de distender todo este tema que tenemos nosotros noticioso, siempre hay que saber agradecer. Y dentro de las desgracias que tuvimos en el fenómeno del Niño Costero atrás es que el Perú se unió con sus fuerzas armadas y con sus fuerzas policiales, porque salvaron muchas vidas, cosa que mucho rojerío detesta. Pero también hay que agradecer a los médicos y a las enfermeras. Muchas veces, y yo me achoro, cuando dicen el indolente doctor del Seguro Social, el indolente doctor del hospital tal, la enfermera tal que hace tal cosa. Sí, hay buenos, malos y regulares doctores. En el periodismo peruano por si acaso está de luto, ¿no es cierto? Hace tiempo que se comen todos papelones. ¿Y por qué quiero levantar la siguiente noticia de la señora Chumacero? Porque hay enfermeras buenas, malas y regulares. La inmensa cantidad de enfermeras, como profesores, como médicos, como policías y militares, son buenos. O sea, la mujer más buena que he conocido en mi vida es mi mamá. Mi mamá es enfermera. Y fíjense el ejemplo de vida de esta señora Chumacero, que se la juega por los demás, no por la plata. Pónganse a pensar, cuando vean estas imágenes, la diferencia, y acá estoy hablando en serio, de lo que está haciendo Leila Chihuán, de Belaunde, la Marisa García, allá en Europa, versus lo que hace una señora como la señora Chumacero, cumpliendo con su deber, por un sueldito, muy probablemente. Comparen, vean las fotos, cómo se puede sentir la gente como ella, como la Chumacero, frente a alguien como ella, ante su necesidad, y cuando ven al presidente de la República disfrazado de mayordomo, sabe Dios qué. Miren. Dicen que en los momentos difíciles brota el héroe que llevamos dentro. Si no, pregúntenle a Edith Chumacero, que se ha convertido en una heroína que desafía la naturaleza, las corrientes de agua y las piedras. Todo por salvar la vida de sus pacientes y atenderlos en el centro de salud donde labora. Edith es natural de Pacaypampa, Ayabaca, en Piura. Estudió en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote y de base está a decir que ama su profesión. Ella sale todos los días con dirección hacia el centro de salud del pueblo nuevo de Maray. Los caminos, aquellos que se destruyen ante la menor lluvia, se ven interrumpidos por la activación de las quebradas y deben redoblar esfuerzos para cruzar de un lado a otro. Si no es profunda, la pasa caminando y si no, busca otras formas y medios. Cuando le tomaron la foto que se volvió viral, Edith tenía una misión especial. Debía atender con urgencia a un recién nacido, cuya madre no estaba en las condiciones para ir hasta el centro de salud. Primero, el recién nacido, lo que es su vacuna, ver en las condiciones en las que se encontraba, ver también si tenía alguna anomalía para poder referirlo a un centro de mayor complejidad y tratar lo más pronto posible, ¿no? Antes de que haya alguna complicación. Edith tiene una hija y sabe lo que daría una madre por sus retoños. Eso la motivó aún más a cruzar aquel río, aun cuando su vida corría riesgo. Pero no es la primera vez que lo hace. Sí, esa es nuestra labor como profesionales, estar disponibles a cualquier momento que las personas necesiten de nuestra ayuda. Así como ella, son muchos los profesionales de la salud que a diario arriesgan sus vidas por llegar a cumplir con su deber. Edith hace una reflexión sobre cómo, mientras ella no le escapa al reto de afrontar el peligro, el presidente Martín Vizcarra mira de reojo desde España todo lo que sucede en el país.
que quizás puede también ser que trae buenos resultados para Perú, pero en estos momentos sí necesitamos de su apoyo, de que él esté viviendo la situación en la que todos los peruanos están viviendo, están pasando. Ella es Edith. Hoy el Ministerio de Salud le dio un reconocimiento por su destacada labor y por la lección de vida que ha dejado a todo trabajador estatal. Si nosotros elegimos esta carrera, tanto médicos, obstetras como enfermeros, nosotros asumimos un compromiso desde un inicio, que es dar lo mejor y dar todo de nosotros por el bienestar de la población, del paciente en este caso. Un merecido homenaje a esta valiosa enfermera, que seguro no ganará millones en soles, pero sí en gratificaciones de miles de peruanos y peruanos que le agradecen su trabajo. A mí me dicen que hay un tal Maximiliano Aguiar, que es argentino, que es el asesor del presidente con respecto a sus temas comunicacionales. Bueno, no hay que ser ni Aguiar, ni argentino, ni hincha de San Lorenzo, ni de Boca, ni de River, para darse cuenta que la foto del presidente con esta señora condecorándola, el presidente con botas, el presidente sudado, el presidente cochino con tierra hasta el cuello, hubiera sido mejor, inclusive si la teatralizas, ¿ah? que no se debería hacer, que la foto del presidente con el rey de España. Pero ahí está la señora Zulema Tomás, ministra de Salud, diciendo que reconoce, que hubiera querido estar el premier, hubiera querido estar el presidente. Pues está ella nomás. 7:46. Como serunista, entonces, ¿ahora qué nos esperará cuando usted termine y se gradúe de licenciada en el sentido ya como corresponde? Es digno de admirar. Y usted representa la labor de todos los profesionales. El señor premier quiso estar presente, pero por situaciones que está pasando en Ayacucho y por situaciones que está pasando Huánuco tuvo que regresar. Pero por encargo del señor premier y por encargo del señor presidente, porque estamos en contacto directo de todo lo que está pasando en Piura y en todas las regiones del país, mi felicitación y la felicitación de parte de ellos y el agradecimiento por la labor que usted está realizando. Y usted efectivamente representa ese momento porque uno no piensa, y le digo con toda sinceridad, cuando ejercemos esta profesión bendita, porque es una profesión bendita, porque Dios nos permite seguir salvando vidas. Yo, de verdad, en nombre del Ministerio de Salud, mis felicitaciones, mi agradecimiento y que el Señor le siga bendiciendo. O sea, lo que dice la ministra estoy de acuerdo y es cierto. Pero hubiera sido mejor que esté el presidente, ¿no? Pero está acá, nosotros seguimos diario, me ha dicho, está acá. Además, el chalequito, ¿por qué chalequito? ¿Por qué ya me tienen hinchado con el chalequito? Todavía cuatro bolsillos, porque no son bolsillos, ¿sabes? Son bolsillos. ¿Para qué cuatro? O sea, ahorren tela. No, ¿por qué chaleco? ¿Quién se pone en chaleco en verano? Es un fenómeno del niño, hay un calor de la canga. Todo con su chaleco. Tú ves el funcionario del medio y dice, está güey, pato. ¿No? Se secó plomo. Otra jerarquía. Y los de abajo, ese es como los lobatos, ¿no? Los lobatos, los chibolitos son los que utilizan el beige. Pero en fin. 7:48. Vámonos a la pausa. Regresamos agradeciendo a Edna por ser la energía que te conecta y, por supuesto, a Compupalas por estar ahí. En el pleno corazón de Miraflores está Compupalas con la tecnología a su alcance. Compupalas tiene todo el servicio técnico para la computadora que usted quiera, todo sobre los iPhones, todo sobre los iPads, todo sobre los videojuegos, la tecnología al alcance de 2 cuadras de Lóbulo Miraflores. Pausa, regresamos, 7:49. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores, a 2 cuadras del óvalo de Miraflores está CompuPalace.
Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. Compu Palace. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Compu Palace, a 2 cuadras del óvalo de Miraflores. Compu Palace, tecnología a tu alcance. Puedes encontrar allí cámaras, baterías, trípodes, luces LED, más de 200 accesorios para tu celular. Ingresa para más información a www.rgncámara.com. Somos energía, la energía es fuerza y esa fuerza es progreso. Te empuja, te lleva, te mueve y te trae. Esa energía te conecta con tu trabajo, con tu sueño, te conecta con tu familia, con el mundo, con la tecnología, con la naturaleza. Te conecta con lo que más quieres. Para sacar lo mejor de nuestra energía y llegar más lejos, necesitamos estar bien conectados. Edna. Energía que te conecta. En 1907, en Lima, solo circulaban 25 autos y una moto. En 1965, el tranvía de Lima dejó de funcionar y ese mismo año se inauguraron 13 plantas de ensamblaje de vehículos. Miles de autos, camiones, microbuses y omnibuses empezaban a poblar la ciudad. Hoy, en el 2018, hay casi 2 millones de autos circulando en Lima. 63% más que hace 7 años. Imagínate cómo será de aquí a 5 años. Empieza a vivir más tranquilo en el condominio Finca Bonita, porque el futuro de tu familia no espera. Adquiere tu terreno hoy en fincabonita.pe con el mejor financiamiento del mercado. Sin inicial, sin evaluación crediticia y hasta 24 meses sin intereses. Finca Bonita, un proyecto de Centenario. Digital, de lunes a sábado desde las 6 de la mañana, entérate de todos los acontecimientos del Perú y del mundo como una maldición en la historia de la Iglesia Católica se está dando en estos tiempos por la cantidad de homosexuales disfrazados de curas que se han metido a ejercer y utilizar el nombre de Dios mediante el sacerdocio para estar cerca de niños y violarlos. Ese es el caso de este maldito de Pell, que era el cardenal de Mérgulo. No era cualquiera, era el tercero de la Iglesia Católica y bien que lo hayan caneado y ojalá que se muera en la cana. Porque yo sí le deseo la muerte a varios en la cana, a uno de estos malditos de todas maneras, porque por estos casos de los monaguillos violados lo han denunciado. Ya de viejo, ¿cuántos más habrá mancillado este maldito? Que es el hijo del diablo, este de divino no tiene nada, es una basura. Reitero, ojo, yo sí le deseo que se recontra muera en la cana. Miren quién es Pell. El ex número 3 del Vaticano, el cardenal australiano George Pell, ha sido detenido este miércoles en Australia después de que un tribunal le hallara culpable de abusos sexuales a menores. Pell permanecerá en prisión hasta que se conozca la sentencia dentro de 2 semanas. Se enfrenta a 10 años de cárcel por cada uno de los 5 cargos por los que fue declarado culpable. Una vez más, digo que sí, que creo que tuvo un juicio justo, pero las decisiones que se han tomado en cuanto al proceso de apelación que se van a realizar necesitan ser ahora oídas y aplicadas, pero diría que este juicio en particular fue justo y él continúa defendiendo su inocencia. Los hechos por los que se le condena se remontan a hace 2 décadas y fueron cometidos en Australia. Entre ellos figura la violación a un monaguillo de 13 años. Pell fue jefe de finanzas del Vaticano y ha sido el más alto cargo de la Iglesia Católica en ser declarado culpable de pederastia. Son 7 de la mañana con 50, te reitero, yo sí le deseo a este maldito que se muere en la cana. Dos que se odiaban, ¿eh?, porque era Trump y el chino loco, pero La Razón ha vendido 785 mil periódicos con el botón rojo del tío Trump y el chino loco. Kim era el hombre de La Razón. Kim estaba en fascículo, la vida de Kim. Cómo Kim jugaba con muñequitos de vudú y le metía en los ojos el alfiler a Trump. Y era Trump y el chino loco. Trump y el chino loco. Van a la bronca con el chino loco. O sea, ahora resulta que Kim y Trump son amixis. Son amigos, chocheras, causa. Esto es como que dentro de 2 años veamos a Maduro tomando lonche con Trump. Así que bueno, así es la política internacional. Pegan al chino loco y al gringo loco. Well, I wanted to say it's an honor to be with Chairman Kim. It's an honor to be together. It's great to be with you. We had a very successful first summit. I felt it was very successful. And some people would like to see it go quicker. I'm satisfied, you're satisfied. We want to be happy with what we're doing. But I thought the first summit was a great success, and I think this one
hopefully will be equal or greater than the first. And we made a lot of progress, and I think the biggest progress was our relationship is really a good one. I think that your country has tremendous economic potential, unbelievable, unlimited. And I think that you will have a tremendous future with your country, a great leader. And I look forward to watching it happen and helping it to happen. And we will help it to happen. Los flashes parecían balas. It's great to be with you. You are my last long pal. O sea, era Simon y Garfunkel. O sea, you are my pal. You are unbelievable. O sea, era, parecía la presentación de Apollo Creed contra con Silvestre Stallone. No, o sea, era una cuestión alucinante. Así es la política, así es la política. Pero en fin, lo de Venezuela no es para bromas, la situación está complicada. Hasta los periodistas se rayan, ¿eh? Un periodista hondureño se le salió la cadena. Dicen que es primo hermano de Salim Vera. No, 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 se llama César Silva Vera. El hecho es que el hombre se le salió la cadena y terminó agrediendo a un representante de Guaidó. Escuchen, veamos acá al primo de este hondureño de Salim Vera. 7:56. Muchas gracias, compañeros. Marcos Porras es un aparentemente representante de Venezuela del gobierno de Juan Guaidó, un gobierno espurio, ilegal, igual que el de Juan Orlando Hernández. Vamos a hablar con él precisamente de esta, aunque es una perorata que se tiene un guión bien establecido, lo escuchamos. Una razón. Bueno, lo dejo hasta acá. Porque, señor, un placer saludarle. ¿Por qué no quiere hablar con nosotros? Porque tienen una tendencia ideológica la cual no comparto. ¿Y la suya, usted de un gobierno legal o ilegal, muy señor? Muy amable, muy amable. Usted es el ilegal, discúlpeme. Perdone, pero no, ¿y si viene acá por qué? Yo no voy a hablar con usted. ¿Por qué solo viene a hablar de lo que le interesa? No, yo no voy a hablar con usted. Usted le puso, usted le dijo, usted le dijo que no hablara conmigo. Yo no voy a hablar con usted. Pero, señor. No, yo, Marcos Porras, no voy a hablar con usted. Don Marcos. Y me disculpa, ¿verdad? Buenos días. Don Marcos, ¿y por qué solo viene a hablar de eso? ¿Por qué no viene a hablar solo de sus cosas bonitas? ¿Por qué no viene a hablar de las cosas? Hablan de un montón de cosas que quemaron, favor, favor, que quemaron un montón de comida. Pero ustedes queman la gente viva. Ah, queman la gente viva, ¿no es verdad? Y aquí van a quemar también. ¿Aquí van a quemar también? ¿Y usted qué dice? No me puede, señor, tranquilo. No, no me puede. ¿Qué carrera la que lleva? ¿Por qué tanta carrera? Estúpido, ¿cómo te llamas? Te golpeaste. ¿Y cuál es el problema? Ay, no importa, te puedo jugar a tu verga. ¿Por qué te molesta? ¿Por qué te molesta tanto? No, no puede ser las preguntas, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Así crees que estás en Venezuela? ¿Tú crees que estás en Venezuela? ¿Que puedes agredir a la gente? Aquí estamos, en Honduras. Esta es nuestra patria. ¿Estás de acuerdo? Soy periodista y tú tienes que respetar también. ¿Qué te pasa? ¿Estás acostumbrado a que la prensa se arrodille y te diga lo que quiera? Conmigo es diferente, señor. Usted no tiene ningún motivo para agredirme. ¿Estamos? ¿Por qué se queda callado? Tanto muerto, tanto que han quemado en Venezuela, y aquí viene a hablar basura usted. Tanta gente que conoce la realidad, y usted se llena la boca. Hable, dígalo. Diga todo lo que decía de Honduras. Diga todo lo que habla de regímenes. Y apoya a un gobierno dictador usted. ¿Qué se viene a meter a Honduras usted? Estamos acá, hágalo. Dígalo, lo que decía. Que soy un estúpido. Está todo grabado. Dígalo. Es para que usted entienda, señor, que cuando la prensa pregunta cobardes como usted, se quedan callados, como simples, vulgares, lameculo de los yanquis. ¿Estamos? Aquí usted va a respetar a quienes somos hombres y también somos periodistas. ¿De acuerdo? Puede retirarse cuando quiera. Mi nombre es César Omar Silva y gracias toda su vida. Bien, pues era Marcos Porras. La cobardía hecha. Le mete micro. No sea, este señor lo tiene que traer la tía Magalia. Este pata en Lima la hace linda. Tú lo mandas al Congreso. Yo lo veo a este con Yori Lecano, con Humberto Morales, con la. A ver que lo agarre a Vitocho así. Que le meta micro a Pulder así. Este tiene que venir al Congreso de todas maneras, pero en fin. ¿Qué dice Agatha Liz? ¿Cómo le van a ir los astros? ¿No serán propicios? Distensión, sin meter el micro. A ver qué nos dice Agatha. Sean propicios. Bienvenido, bienvenida a este programa. Por ahí me preguntan a veces sobre los temas de los sueños.
Y creo que es importante que sí lo tomes muy en cuenta. Sabes, ya debes haber escuchado, que todos soñamos, sino que a veces no recordamos ciertos sueños. Pero las personas me preguntan y me dicen, Ágata, ¿pero qué soñar con esto, con aquello? ¿No? ¿Y sabes que los sueños con zapatos también tienen que ver con la pareja? Si soñaste con un zapato viejo, un zapato roto, me vas a decir, entonces significa que mi pareja, mi marido está viejo, que ya está desusado. Significa que el amor se está desgastando. Significa que algo puede ocurrir que te separe o te distancie de tu pareja. Y no te sientas seguro o segura porque ya tienes un montón de tiempo con tu pareja. Tenemos, no sé, 20 años de casados o algo así. No, nunca nada es seguro en esta vida y mucho menos en el amor. Porque el amor es como el viento, sopla de un lado y a veces sopla de otro. Por eso que siempre hay que avivarlo y siempre hay que alimentarlo. Entonces, soñar con zapatos, si tú sueñas con zapatos nuevos y no tienes pareja, ¡wow! Vienen buenas noticias, se acerca un pretendiente y tal vez será uno a tu medida. Porque también puede pasar que sueñes que los zapatos te quedan grandes. Entonces, eso puede significar que no encajas con la persona, con la pareja que tienes. Si el zapato te queda apretado, ¿no? Cuidado con una infidelidad. Porque, ¿qué pasa cuando el zapato te queda apretado? Duele, ¿verdad? Bueno, en los sueños hay muchas veces señales de lo que nos está pasando. Los psicoanalistas, los psicoterapeutas, preguntamos por sueños para saber un poco el mundo interior de las personas, para saber si son sueños de compensación, si son sueños con traumas no resueltos, si son sueños con emociones reprimidas, pero también, si aparte de ser psicoterapeuta, también eres psíquico, sabes que hay sueños premonitorios, hay sueños que se cumplen. Así que yo te digo, el día de hoy, ojalá, como muchos años te decía, ojalá que tengas sueños proféticos. Que los astros te sean propicios. Y está en estudios del PBO Digital la doctora Delia Muñoz. Vamos a estar conversando de todos estos temas políticos y judiciales, debido proceso, cuándo debe o no haber arresto domiciliario, si el caso de acá es igual que el caso de allá, por qué a este le tratan así y a este lo tratan así. De eso ya estoy chismeando, evidentemente, Judy Angélica Rodríguez y Saavedra, que quiere ser abogada y evidentemente sus años de estudios le va a tomar. 8:02, Judy en la pausa va llamando a su papá para saber qué está haciendo en Tocache, porque la mamá es la que se ha quitado a catar a poto. De todas maneras le tiene que tomar... No. Cortito lo debe tener el papá. Reporte. 8:03, agradeciendo a Edna que la energía que te conecta. Pausa y regresamos con Judy Angélica Rodríguez y Saavedra, por la gracia de Dios. Nadie te los cuenta. Sin mermelada. PBO Digital. De lunes a sábado. Por Willax. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores, a 2 cuadras del óvalo de Miraflores está CompuPalace. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. CompuPalace. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en CompuPalace, a 2 cuadras del óvalo de Miraflores. CompuPalace, tecnología a tu alcance. Puedes encontrar allí cámaras, baterías, trípodes, luces LED, más de 200 accesorios para tu celular. Ingresa para más información a www.rgncámara.com. Somos energía, la energía es fuerza y esa fuerza es progreso. Te empuja, te lleva, te mueve y te trae. Esa energía te conecta con tu trabajo, con tu sueño. Te conecta con tu familia, con el mundo, con la tecnología, con la naturaleza,
te conecta con lo que más quieres. Para sacar lo mejor de nuestra energía y llegar más lejos, necesitamos estar bien conectados. Edna, energía que te conecta. En 1907, en Lima, solo circulaban 25 autos y una moto. En 1965, el tranvía de Lima dejó de funcionar. Y ese mismo año, se inauguraron 13 plantas de ensamblaje de vehículos. Miles de autos, camiones, microbuses y omnibuses empezaban a poblar la ciudad. Hoy, en el 2018, hay casi 2 millones de autos circulando en Lima, 63% más que hace 7 años. Imagínate cómo será de aquí a 5 años. Empieza a vivir más tranquilo en el condominio Finca Bonita, porque el futuro de tu familia no espera. Adquiere tu terreno hoy en... Son 8 y 6, vuela Judy, dame noticias del Perú y del mundo. Filip, según Huaynacuna, Perú, se denuncia que expresos del MRTA habrían creado un frente político a favor de los terroristas. Esta ONG, Derechos Humanos, denunció que se trataría del Frente Democrático del Perú formado hace unos años con presencia de al menos 3 regiones del país. Tiene sede en Lima, brazos en Huacho, Huaral y el llamado Norte Chico, además de regiones como Puno y San Martín, en la zona de Lima también. Tendrían una presencia significativa en Comas e Independencia, se lee en el comunicado. Mauricio Mulder señala, yo no he intervenido en lo absoluto en contrataciones de trabajadores. El legislador aprista insistió en que no tiene ningún tipo de responsabilidad en la contratación de 2 trabajadores del Fondo Editorial del Congreso que presuntamente no acuden a su centro de labores. Los jefes son los responsables y el jefe del Fondo Editorial es el señor Ricardo Vázquez Cunce. Si él dice que a uno de los trabajadores que está en planilla suya no lo conoce, se ha demorado 8 meses en darse cuenta, nunca preguntó, manifestó a la prensa y lo hemos visto. Philip Butters ha detallado el tema aquí en el programa por si se lo perdieron. Del Águila también se pronuncia sobre fugas. Las falencias han sido por parte de la policía. El legislador de Acción Popular, vocero, Edmundo Del Águila, se pronunció respecto a las medidas dictadas por el Poder Judicial con relación a algunos procesados que hoy permanecen prófugos de la justicia, los cuales están involucrados en serios actos de corrupción. Sin embargo, para el parlamentario, las fallas vendrían por parte de la Policía Nacional y exhortó además al ministro del Interior, Carlos Morán, a cumplir las decisiones judiciales. RGM está en el segundo piso de Compu Palace y Compu Palace en el corazón de Miraflores. Puedes encontrar allí una variedad de accesorios para sacar unas fotos y videos alucinantes. Ingresa para más información a www.rgmcámara.com. Y en la Copa Sudamericana, Racing perdió en penales ante Corinthians y fue eliminado. ¿Cómo se pronuncia Corinthians? Corinthians. Muy bien, Filipe. Como Curichi. En una dramática definición por penales, Racing cayó 5-4 ante Corinthians y le dijo adiós a su participación en la Copa Sudamericana. Y a prisión, Philip, novio de Melissa Loza, Juan Diego Álvarez, fue arrestado por la policía antidrogas. El enamorado de Loza, Juan Diego Álvarez, fue detenido por la policía antidrogas y lo investigan por presunta venta de marihuana en Miraflores. La diosa, como conocen a Melissa Loza, estaba con él en su departamento. Philip, adelante. Son 8 y 8. A ver, sí, pues, Melissa Loza vive una pesadilla. No sé exactamente cuál es la cantidad que una persona puede tener y aducir que es para consumo personal. Es la única que le queda a este señor, el enamorado de Melissa Loza. La mamá ha salido a hablar, lo que ustedes quieran. Una cosa es el tema farandulero, lo que respondió o no respondió Roberto Martínez y tal. La única que le quedaría, desde el punto de vista legal, es decir, tal cantidad era mía y tal cantidad era de ella para su consumo personal, para que el tipo a la hora y la hora no vaya preso. Porque si no es para consumo personal y lo están acusando de comercialización porque ha tenido chats, esas son pruebas. Chats con fotos que entran y salen de su propio celular ofreciendo, ya se genera él un problema. Puedes ofrecer para fumar y si tú ofreces cobrando, ya eres comercializador. Todo eso es un tema legal muy engorroso. En el momento está en investigación. O lo pasan a una carceleta y lo mandan a un penal o lo mandan a su casa. Esa es la realidad. A ver, distensión. El Barcelona es el cuco Real Madrid. Son sus lornas. O sea, digamos que
¿qué les puedo decir? El Santiago Bernabéu le dicen Yompian, donde ganan los que van. ¿Qué cosa quieren que le diga? Le paran ganando de local. Acá van a ver parte del partido entre los culés, que son los del Barcelona, que salieron con Ter Stegen, con Lenglet, Piqué, Jordi Alba, Semedo, Busquets, Sergi Roberto, Rakitic, Suárez, Dembélé y Messi. Evidentemente se comen todos los fouls, se comen todos los amagues, pero no pueden pues hacerle gol. Ahí está, ¿qué cosa quieren? El fútbol, ahí está Vinicius, el fútbol se gana con goles, acabo en la China. Ejemplo, miren este pase, atrás la puñalada, ¡tac! ¿Se lo come el arquero? Sí, se lo come Keylor Navas. ¿Por qué? Porque es primer palo. Lo que pasa es que como define Luisito Suárez, define muy poco. Van, vienen, regresan, viene el enganche y tapadón del arquero. ¿Es realmente tan tapadón como dicen todos los medios internacionales? Yo creo que es una buena tapada, no es un hipertapadón, está dentro de lo que tiene que hacer un arquero. Esa de ahí también cubre el arquero. Pero ¿qué cosa quieren que le diga? La eficiencia en el fútbol se mide con los goles. Y los goles suceden cuando la pelotita da la vuelta. Entonces Luis Suárez la mete de frente, de costado, de pie, como sea. Y este penal es penal, porque le meten un pisotón y... Ahí está, lo que corresponde a Lopanenka. Así que sigue ganando, ahora están por si acaso parches, ¿ah? Tantos clásicos jugados y ganados, están parches, pero los han metido más goles, se quedó picón, evidentemente el hombre, porque no pudo meter más fouls ni nada parecido. Piña por el juegan el domingo y seguramente va a ganar el Barcelona. Son 8 y 11, vámonos rapidito a ver qué cosa dice el Evangelio y el Motor y luego nos sentamos para hablar de temas serios, un poquito pesaditos, pero qué cosa quieren que les diga, el debido proceso, las leyes, los juicios, los recursos, los testimoniales, los colaboradores eficaces, en fin. Primero, un poquito de distensión con el Evangelio y el Motor y viene con nosotros la doctora Delia Muñoz, que en este momento ya está siendo interrogada por Judy Rodríguez. Hola y bienvenidos a PBO Digital. Yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándolos. Y vamos con las noticias del mundo motor para hoy. Hoy les cuento un poquito sobre forrar tu auto, porque seguramente existe la gran duda, ¿no? ¿Vale la pena forrarlo o pintarlo? Pintar tu auto es bastante caro. Normalmente pintura al horno, normalmente va a rondar los 5 a 6 mil soles por un auto sedán de tamaño promedio. En cambio, forrarlo puede ser muchísimo más económico. Hablamos de que 2.500, 3.000 soles a lo mucho. Y tienes muchísimas opciones de color, tonalidades, tipos de acabado. Se ve bastante cool realmente un carro forrado, digamos, en rojo perlado o rojo caramelo, dorado, colores neón, colores tornasolados. Tienes muchísimas opciones que si fueran pintura serían muchísimo más caro. ¿Tú sabes cuánto cuesta un rojo caramelo en pintura al horno? Para empezar, probablemente solo hay un taller en Lima que puede hacer ese tono en pintura al horno y no te va a bajar de probablemente unos 3.000 a 4.000 dólares pintar todo un auto de ese tono. En cambio, en el forrado es mucho menos. ¿Pero qué debes saber antes de forrar tu carro? Primero que nada, hay algunas cosas que saber. El forrado no necesita mantenimiento. Eso es muy importante saber. Mientras que tú cuando pintas tu carro, de entrada tienes que ir a hacerte un tratamiento de cerámica para la pintura o de repente llevarlo todas las semanas a que le echen cera y pulirlo. En cambio, cuando tú forras, no necesitas más que agua. No necesita mayor mantenimiento el forrado en un auto. Eso es un punto muy a favor. ¿Cuál es el punto en contra? Dependiendo de la calidad del forrado que tú contrates, este va a durar entre 1 y hasta 3 años. O sea, no tanto como la pintura. De hecho, solo una fracción de lo que dura una pintura. Una pintura de buena calidad debería durar 20, 30 años sin sufrir desgaste siempre que le des el mantenimiento adecuado. Una pintura de mala calidad puede durar unos 5 años, ¿no? Pero ahí estamos hablando algo muy barato, quizás de 3.000 soles pintar todo el carro. El forrado en su máxima calidad, solo 3 años de duración. ¿Por qué? Porque son los elementos lo desgastan, hacen que se despeguen, se desgasta el pegamento también que va hacia la pintura. Y ahí va otra cosa que tienes que saber. Un buen forrado no tiene por qué maltratar la pintura debajo del auto. De hecho, un buen forrado lo que tiene que hacer es preservar y conservar y cuidar la pintura que está en el auto. Cosa que cuando tú retires el forrado a la hora de venderlo, porque quieres cambiarlo, etcétera, o porque se desgastó nomás, básicamente la pintura tiene que estar igual que el día que lo forraste. En cambio, un forrado de mala calidad realmente te opaca mucho la pintura, puede retirar la laca, puede desgastar muchas cosas, ¿no? Pero por eso siempre lo mejor es ir por lo mejor del mercado, ¿no? Ahora,
Un forrado de máxima calidad, ¿cuánto te va a costar? Como máximo, con las tonalidades más caras, 3.500 soles. Entonces tiene sus pros y sus contras, obviamente, pero creo que el máximo contra es la duración, no dura mucho y tienes que volver a invertir en forrarlo nuevamente. Por otro lado, puedes pagar el capricho para tenerlo forrado unos 3 años y pagaste la mejor calidad, y luego ya, si no tienes el presupuesto para volverlo a hacer, quedarte con la pintura stock de tu auto. Eso es todo por hoy, pero nos vemos mañana con muchísimo más del mundo motor, solo aquí por PBO Digital, así que da like y comparte. A ver, son 8 de la mañana con 15, acabamos de salvarle el secuestro a la doctora Adela Muñoz, porque Judy Rodríguez, que la admira, ya se ha metido a estudiar Derecho y le quería preguntar todo en un minuto, y en un minuto no lo puede, por muy buena que sea Delia, no le puede responder a Judy todo lo que tiene en la cabeza. Y hemos invitado a la doctora Muñoz porque acá hay, Delia, buenos días. Buenos días, Philip. Una inmensa confusión en la opinión pública, que tiene una visión de justicia, equivocado o no, tiene una visión de justicia. Pero como ahora tanto hay operador de justicia, sean fiscales, jueces, saliendo y declaran una serie de cosas, la gente quiere que metan preso a tal, que metan preso a cual, y ya a la gente no le importa si es culpable o inocente, sino que parece que lo es. En el Perú, ¿cuál es el ordenamiento legal? ¿Cuál es la función de un juez? ¿Cuál es la función de un fiscal? ¿Qué es lo que puede hacer un ministro de justicia? ¿Y qué es lo que puede hacer un procurador o un presidente con respecto a la libertad de una persona? ¿Quién mete preso a quién? Ah, qué pregunta tan interesante que nos obliga a conversar de categorías del derecho que hay que saberlas manejar. En primer lugar, la justicia en el Perú está a cargo del Poder Judicial, ¿ok? Es la justicia constitucional y jurisdiccional. Hay la justicia privada, que tiene el mismo rango, que está a cargo de los árbitros. Y tenemos la justicia militar para los delitos de función, ¿no? Uh-huh. Cada uno con sus categorías. Dentro de la justicia ordinaria, a cargo del Poder Judicial, es donde se ve lo penal. Es la única jurisdicción que tenemos para discutir los temas penales. Y esta justicia penal es la que está sujeta a una serie de controles y pautas. ¿Por qué? Porque vamos a regular la integridad, la vida y la libertad del individuo, del ciudadano. Entonces, en ese contexto, es que al Estado se le van a asignar una serie de garantías que él tiene que dar para que la persona, cuando sea llevada a esta justicia, no se vean afectados estos derechos y sea llevado a la cárcel sin condena, sin prueba, sin una serie de exigencias, que es lo que se llama las garantías judiciales del debido proceso, ¿no? Entonces, este paquete que ahora escuchamos, que las personas repiten tanto, que el debido proceso, y las personas indican, sí, que quieren abusar de esta situación, ¿qué cosa es? Es un conjunto de principios y obligaciones que se aplican a ti, al presidente de la República, a Judy, al peor delincuente, al peor transgresor de la norma. ¿Qué significa? Que tú tienes el derecho a ser comunicado directamente de qué se te investiga. Cuando un Estado permite que una persona se entere que está siendo investigada por los medios de comunicación, lo hace cometer en falta. ¿Lo digo yo? No, lo ha dicho el sistema internacional, que dice que el individuo tiene el derecho de conocer de primera mano, por sí o por su abogado, de qué se le acusa y cómo se le acusa. Eso es lo que se le llama la reserva de la investigación. La investigación puede ser preliminar o puede ser preparatoria. Allí todavía no hay acusación, todavía no hay caso. Te ruego, por favor, porque ahorita vamos a hablar lo de Lourdes Flores, ¿no? Que la van a llevar en condición de testigo para el tema de aporte de campaña, y después le pueden abrir o una investigación preliminar o una preparatoria. Entonces, ya la gente la quiere culpable como a Keiko, pero hay todo un proceso, y te ruego por favor que me diferencies cada una de estas etapas. Mira, vamos a usarte a ti como ejemplo para no utilizar a nadie que se vea afectado, ¿no? Yo tengo la sospecha de que tú eres quien se robó mi auto. Yo voy y hago una denuncia. No tengo ninguna prueba, tengo la sospecha y una serie de razones indiciarias, tengo un video, tengo una foto, lo que fuere. Entonces yo voy y hago la denuncia, me han robado el auto y por favor, ¿usted piensa algo? Yo pienso que es fulano, ¿no? Entonces ahí se abre una investigación de carácter preliminar, donde van a indagar, van a ver, tú todavía no eres acusado de nada. De repente tú estabas en ese video de casualidad, pasaba entrando a la casa, pasabas por ahí y descubren de que era el vendedor de la esquina.
Entonces allí se encausa la investigación, pero puede ser que sí, ¿no es cierto? Entonces deja de ser investigación preliminar, pasa a ser preparatoria, comienzan a juntar los documentos, las pruebas, para formular la acusación. Y cuando me, comienza y la acusación... Decir, Philip, ¿creemos que tú te lo has robado o que tú eres testigo? Tengo que saber también si no. Es que me están diciendo si yo soy testigo. Si o yo no voy como testigo, yo soy testigo. Yeah. El testigo es el que conoce que ocurrió un hecho, yeah, que puede dar una opinión. Cuando a mí me convocas, tú me tienes que decir si voy como acusado o voy como testigo. No es que tú me puedes pasar de una condición a otra. Ya, para pasarte de una condición a otra, porque eso pasa de condición de testigo a condición de investigado. A cada rato lo hemos escuchado esto. ¿Qué tendría que pasar para que yo, que pasaba por la esquina en la casa de la doctora Delia Muñoz, termine de testigo a que yo me robé el carro? Tienen que haber pruebas indiciarias que permiten presumir de que tú eres quien habría cometido ese delito. Yeah. Todavía siempre seguimos en la fase del condicional, de que, yeah, hay que acreditar, ¿no es cierto? Yeah. Entonces, ese tránsito es muy delgado, de la condición de testigo o de investigado a acusado. Es un tránsito que se recorre de la mano de la fiscalía, porque la fiscalía solamente va a poder investigarte o decir de que tú eres ya un acusado cuando tiene elementos de convicción de que estamos ante una situación en que tú habrías delinquido. Ya, esos elementos de convicción, lo normal es que los investigue el fiscal, es decir, el fiscal o empuja una investigación por ser titular de la acción penal, porque vino Delia a decir, me robaron el carro o pasó eso, o porque se enteró de que hay una banda de robacarros. Digo esto porque en el caso que estoy tratando como ejemplo de Lourdes Flores, el señor José Domingo Gómez de Cheque, él se ha enterado por la prensa de que ella habría recibido dinero de Odebrecht mediante interpósita persona, llámese oración. Entonces, como se ha enterado por la prensa, la cita. Ahora, supongo que a ella ya le había llegado la citación y no se enteró por televisión de que la están citando. Ya. Mira, ahí me encanta el ejemplo porque ahí hay varias cosas, ¿no? Esa de que yo me enteré por la prensa de una presunta comisión y que por eso me vas a investigar es una vulneración de garantías. Eso está en el caso J, está en el caso Leiva, está en una serie de casos en los cuales los estados han sido sancionados por eso. En segundo lugar, ese trascendido es un trascendido bien delicado porque es un trascendido de una declaración dada bajo reserva dentro de esta fase reservada de la investigación, valga la redundancia. Además, ¿no? Donde precisamente la obligación estatal es mantener eso congelado, encapsulado, porque yo no puedo afectar las honras de las personas. Ya. En el caso de Lourdes Flores, a ella le rebota todo el tema de los arbitrajes que en correlación eficaz ha dado Horacio Canepa y le termina ampliando su cobración eficaz a un hecho que no tiene que ver directamente con los arbitrajes, sino que tiene que ver con aporte de campaña. La pregunta, ¿eso es legal? ¿Que tú entres a hablar de la taza blanca y termines hablando del celular? Bueno, la señora involucrada, ella misma es la que ha salido a dar respuesta y a dar explicaciones, con lo cual ya el tema de la discusión de que si es legal o no ya quedó zanjado porque son actos propios en los cuales ella está consintiendo que esta situación marcada por la jurisprudencia internacional constituiría una situación de agravante, ella la asume como cierta y decide salir a contestar, ¿no? Sí, si hubiera sido mosca. Porque Técnicamente hablando, como lo han hecho en otros casos contra el Estado peruano, contra el Estado chileno, ecuatoriano y venezolano, en esa situación las personas que han sido afectadas por trascendidos, por ser considerados culpables sin que exista condena y que lo diga un juez, un fiscal, un procurador o un funcionario público, se han considerado situaciones transgresoras que afectan el debido proceso y han habilitado para que pidan o la nulidad o la reparación por ese acto vulneratorio y lo han ganado en esos extremos. A ver, en el caso de la liberación de Ollanta Humala y Nadine, el Tribunal Constitucional, en una sentencia que hasta donde yo entiendo es vinculante, dice, por estos requisitos y estos prerequisitos es que se puede o no se puede privar de la libertad a una persona. Es más, en el caso en particular de Ollanta Humala y Nadine, en la sentencia esta del TC, inclusive el doctor Eloy Espinosa Saldaña dice, porque no solamente es el derecho de libertad de ellos dos, de Ollanta Humala y Nadine, el derecho de sus niños menores de edad de gozar de la libertad de sus papás, porque son dependientes de esa patria potestad. Y eso es algo que para mucha gente puede ser o no tirado de los cabellos, pero está ahí. Cuando viene la primera liberación de Keiko, el colegiado de Salguanay le dice a Carhuancho, oiga usted,
le está privando la libertad a esta señora y no está teniendo en cuenta esto que ha dicho el TC para con Ollantumal y Nadine. Es la primera vez que Keiko sale. Después Keiko vuelve a entrar y ya no le dan la apelación porque supuestamente había mayores elementos de convicción y consideran que se tiene que quedar adentro. Pero el hecho es que no solamente el TC, sino el Poder Judicial ha dicho que después de la vida, la libertad es el segundo gran bien jurídico tutelado. Por supuesto. Pero eso lo sabe cualquier persona de conocimiento básico de derecho. No tienes que ser abogado para comprender de que la libertad es un derecho absolutamente esencial, que te permite realizarte como persona y que te permite ejecutar otro tipo de prerrogativas y derechos, ¿no? Cuando el doctor Duberlí Rodríguez Tineo sale a hablar en la época que Ollantumal y Nadine estaban presos y dice un momentito que se está abusando de las prisiones preventivas, la gente dijo mediáticamente, lo que pasa es que es rojo, entonces como es rojo está defendiendo Ollantumal y Nadine. Mira, y además el doctor Lecaro dice un momentito, no metan a la gente a la cárcel por las puras. Sin embargo, José Domingo Pérez ayer tranquilamente le dice a Morán que no solamente le parece poco las prisiones domiciliarias, que ya es una medida de restricción de la libertad, sino que él considera que se debe meter presa a la gente para que en la sombra, en buen romance, yo la agarro a Delia Muñoz, la enmarroco, la meto a la sombra, algo me va a tener que decir. Ya, tres cosas. En primer lugar, el ministro Morán debe de conocer de que en el Perú y en todas partes del mundo occidental existe la independencia de poderes y que él debería abstenerse de opinar cómo debe resolver un juez, porque eso constituye una invasión de prerrogativas que no le son propias. Eso es lo primero, hay que recordarle al señor ministro que él podría dar una opinión si es que es consultado y de manera reservada, pero decir a los jueces cómo deben de resolver no es su función, es intromisión, vulneración de separación de poderes. En segundo lugar, el señor fiscal es un agente del Estado. El señor fiscal es una persona que tiene que tener mucho cuidado cuando habla y yo le recomendaría que en el Ministerio Público, que tienen tan buena literatura sobre lo que es prisión preventiva y lo que es la utilización de las medidas cautelares, que las revise para que recuerde cómo es que debe declarar, ¿no? Porque él compromete al Estado peruano cuando está pidiendo prisión preventiva para todos, cuando esta es una medida absolutamente excepcional, sujeta a una serie de restricciones. Y déjame terminar. Sí. Y en cuanto al señor Duberlí Rodríguez, en el año 2017, cuando él ejercía de presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial peruano, estuvo en el Perú el relator de personas privadas de libertad, que luego sacó un informe. ¿Y qué cosa era lo que encontraron? En la primera visita había 60% de personas que estaban en la cárcel sin sentencia. Cuando sale el informe, hubo un compromiso grande del Poder Judicial con el Ministerio de Justicia y esto bajó al 40%, ¿no? Pero estamos hablando que de cada 10 personas que hay en la cárcel, hay 4 que no tienen sentencia. ¿Y eso por qué? Porque la Fiscalía no está haciendo su trabajo. El trabajo de la Fiscalía no es lograr prisiones preventivas. El trabajo de la Fiscalía es formular una acusación, demostrar con prueba fehaciente que el delito existió y lograr la sentencia. La Fiscalía debería tener un 5 o un 7% de personas con prisión sin sentencia en la cárcel. Esa estadística que tenemos demuestra de que los fiscales se contentan con el show de la prisión preventiva y no hacen el trabajo de fondo. Escuchemos las declaraciones de José Domingo Pérez al respecto, porque yo me pongo a pensar y me pongo en modo Lourdes Flores. Dice, este señor, de un día para otro me pasa a la comisión de investigada, me sienta, me pone al costado de todo el PPC, comienza el show de Justicia TV, reparten sus pollos a la brasa y en dos días me mete presa, porque es lo que quiere la gente. Escuchemos a José Domingo Pérez. De ministro del Interior de arresto domiciliario para los investigados de Odebrecht, ¿cuál es su opinión? Mire, yo no puedo dar ningún tipo de opinión al respecto de esa posición. No me parece que es procedente, toda vez de que eso implica un trámite dentro de la investigación preparatoria. Eso tiene unos presupuestos distintos, pero sí preocupa que se haya puesto o se esté poniendo a debate de la opinión pública de que quienes van a ser o quienes son investigados por los delitos de corrupción relacionados a los temas Lava Jato, se esté buscando o impulsando algún tipo de medida menos restrictiva de lo que vendría a ser una limitación de su libertad
como puede ser una detención preliminar judicial o una prisión preventiva. Le agradecemos a la República PE por la colaboración. Es absolutamente al contrario. Mira, las personas tienen el derecho de afrontar sus juicios en libertad. Por eso es de que el nuevo modelo penal dice de que tú solamente vas a la cárcel cuando tienes ya una sentencia de carácter dictada, ¿no? Claro. No es antes. La detención preventiva es una medida absolutamente excepcional, temporal, sujeta a requisitos. El Tribunal Constitucional ha establecido cuándo es que ella procede. Uh-huh. Lo ha hecho señalando los criterios que están establecidos en la supervisión realizada al Estado peruano en otros casos, donde el Estado peruano ha sido condenado por vulnerar plazos excesivos de prisión preventiva, no cautelar la reserva de la investigación y llamar delincuentes a quienes todavía no han sido condenados, ¿no? Entonces, a mí me parece de que hay que recordar cuáles son las obligaciones de los agentes del Estado, que son completamente distintas de las de los del abogado defensor. El abogado defensor solo no podrá hablar del caso si es que el juez declara una medida de reserva y de no pronunciamiento sobre el mismo. Uh-huh. Ahora, lo que está diciendo Delia lo saben todos los abogados, todos los decanos de la Facultad de Derecho, lo saben todos los presidentes de corte, todos los jueces y todos los fiscales. Pero parece que hay alguien, ejemplo, Zoraida Ábalos, el señor Lecaros, que no creo que lo que le falta es la decisión de aclarar y poner en el fuero interno, yo no digo Delia que lo haga pues en una plaza pública, y sentar a sus fiscales y decirle, oye, este es el Estado de Derecho en el Perú, esto es lo que dice la Constitución, esto es lo que dice la ley, estas son nuestras obligaciones internacionales, esto es lo que dice la sentencia de la Corte Interamericana, esto se hace así. Ya cada uno de ustedes sabe lo que tiene que hacer en cada uno de los casos particulares, pero la norma es esta. La norma es que no puedes meter preso primero para probar después. La norma no es enmarrocar a Delia para ver qué me tiene que contar Delia de quién, porque eso ya es una medida de presión sobre esa persona. Vámonos a la pausa, agradeciendo a Centenario por estar en los últimos 89 años urbanizando el Perú. Y por si acaso en las afueras de Lima, usted que está que se muere de calor y hay un tráfico tremendo, puede tener una finca muy bonita en la www.fincabonita.pe. Está todo un desarrollo inmobiliario fabuloso con pistas, veredas, parques, jardines, piscinas, lugares recreacionales, cancha de fulbito, seguridad absoluta para su familia y por supuesto con 24 meses para pagarlo según inicial que lo acogote, y es el prestigio de la inmobiliaria más grande del Perú, Centenario, que está atrás de www.fincabonita.pe. Pausa y regresamos con Delia Muñoz. FincaBonita.pe con el mejor financiamiento del mercado. Sin inicial, sin evaluación crediticia y hasta 24 meses sin intereses. Finca Bonita, un proyecto de Centenario. PBO Digital, de lunes a sábado desde las 6 de la mañana. Entérate de todos los acontecimientos del Perú y del mundo como nadie te los cuenta. Sin mermelada. PBO Digital, de lunes a sábado por Willax. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores. A dos cuadras del óvalo de Miraflores está Compu Palace. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. Compu Palace. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Compu Palace, a dos cuadras del óvalo de Miraflores. Compu Palace, tecnología a tu alcance. Puedes encontrar allí cámaras, baterías, trípodes, luces LED, más de 200 accesorios para tu celular. Ingresa para más información a www.rgncámara.com. Somos energía, la energía es fuerza y esa fuerza es progreso. Te empuja, te lleva, te mueve y te trae. Esa energía te conecta con tu trabajo, con tu sueño. Te conecta con tu familia, con el mundo, con la tecnología, con la naturaleza.
te conecta con lo que más quieres. Para sacar lo mejor de nuestra energía y llegar más lejos, necesitamos estar bien conectados. Aetna, energía que te conecta. En 1907, en Lima, solo circulaban 25 autos y una moto. En 1965, el tranvía de Lima dejó de funcionar y ese mismo año se inauguraron 13 plantas de ensamblaje de vehículos. Miles de autos, camiones, microbuses y omnibuses empezaban a poblar la ciudad. Hoy, en el 2018, hay casi 2 millones de autos circulando en Lima, 63% más que hace 7 años. Imagínate cómo será de aquí a 5 años. 8 de la mañana con 35, Judy Angélica Rodríguez Isavera nos cuenta qué está pasando en el interior del Perú, especialmente con el clima, presumo. Dale, Judy. Efectivamente, Felipe, en Ica, el distrito de Santiago, soportó 38.9 grados, la temperatura más alta de nuestro país. El distrito de Santiago, en la región Ica, soportó este calor, esta temperatura, la más alta a escala nacional, según el reporte de ayer del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. En tanto, en Abancay, dictan 6 meses de prisión para policía acusado de homicidio. El juez del primer juzgado de investigación preparatoria de Abancay, Edwin Paz Carpio, ordenó 6 meses de esta medida preventiva para el suboficial de tercera de la Policía Nacional, Alain Manrique Gonzalo, acusado de los presuntos delitos de homicidio y abuso de autoridad. En Arequipa culminan trabajos de limpieza y remoción de escombros en Aplao. Culminaron los trabajos de limpieza y remoción de escombros en las calles y avenidas de Aplao, capital de la provincia de Castilla, donde hace unas semanas cayeron 3 huaicos que provocaron la muerte de 3 personas y dejaron numerosos damnificados y afectados. Por lluvias, trujillanos construyen muros de contención. Ante un nuevo pronóstico de precipitaciones emitido por el Senami, las familias trujillanas construyen muros de contención y colocan sacos de arena para proteger sus viviendas ante las inundaciones. Finalmente, en Loreto, Petroperú inicia reparación del oleoducto Ramal Norte. Petroperú inició el traslado de personal y equipos al kilómetro 193 del oleoducto Ramal Norte para las labores de reparación del ducto tras los acuerdos alcanzados con la comunidad de Mayuriaga. Filipe, adelante. Gracias, Judy. Son 8:37. Retomamos estos temas. José Pérez Chávarri sigue tomando decisiones en la fiscalía. Es una opinión del señor. Yo veo el Congreso quiere acusar a Chávarri, que hay que sacar a Chávarri, lo que sea. Digo, los fiscales no son los que saben cómo se cometen los delitos para calificar qué cosa es delito o no. O sea, realmente a alguien se le puede ocurrir, olvídense del nombre Chávarri, que tú puedes ingresar a la fiscalía, Delia, tú que eres abogada, a la fiscalía entras una vez a ver a tu amiga de colegio, una vez a tu compañera de promoción, puedes entrar una vez a ver a tu esposo. Nadie puede entrar a la fiscalía mañana, tarde y noche sin tener por qué, cómo, cuándo y explicación. Igual el fiscal, igual la señora. Se están haciendo todo un tema con respecto a esto. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para investigar a un fiscal de la nación? ¿Cuál es el fuero en donde se puede investigar a un fiscal de la nación, a un fiscal supremo? Mira, la Constitución establece un fuero de protección a altos funcionarios, a los jueces supremos, a los fiscales supremos, a los ministros y a los presidentes de la República hasta 5 años después de haber concluido en el cargo. ¿Por qué? Para evitar de que estas personas se distraigan en el ejercicio de sus tareas por cualquier denuncia. Es en este caso que el Congreso, para investigar a un fiscal supremo, se sustituye y el Congreso, la Comisión de Acusaciones Constitucionales, se convierte en la Fiscalía. Es quien tiene que investigar la supuesta inconducta de un fiscal supremo o de un juez supremo. Es allí donde se debe de realizar. Un fiscal supremo en funciones también puede iniciar la etapa indagatoria, pero no puede proseguir más allá hasta que no obtenga el levantamiento de la inmunidad o la autorización por parte del Congreso. Ese es el protocolo, ese es el proceso que hay que seguir porque la Constitución así lo ha dispuesto. Digo, ¿por qué? Cualquier persona no puede decir algo sin tener cómo probarlo. En el caso de la señora Venegas, ella dice que quiere ser una testigo protegida. Entonces, ella para poder probar de que Chávarri le ordenó, debería tener la llamada, el chat, la orden. Que para mí resulta tirado de los pelos que Chávarri le diga haz tal cosa y ella lo haga porque está respeto de cámaras. O sea, todo el mundo sabe que al Ministerio Público tú no entras así nomás. O
O sea, que tienes que decir el por qué. E inclusive te preguntan el número de expediente. Tú de él eres abogado. Tú no vas a visitar a tus amigos. Eso no es un lugar de charla ni de cháchara. Cuando tú vas, tienes que decir el número del expediente y por qué vas a ver a tal fiscal. Precisamente porque pueden haber sobornos, tráfico de influencia. Peor aún, si fueras un funcionario público. Tú no entras y sales. Así. Y está todo repleto de cámaras. Entonces, es algo tirado de los pelos. Sí, pero ahí es una persona que trabajaba en el corazón del Ministerio Público. Y ya será un tema de carácter probatorio, ¿no? La señora tendrá que probar lo que afirma. Porque acuérdate de que cuando hablamos siempre o de testigo que colabora o de colaborador eficaz, las personas no se quedan en la afirmación, sino que tienen que ofrecer otro tipo de elementos que acrediten fehacientemente lo que están señalando. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque claro, como es enemigo público para los señores de la gran concentración de medio Chávarri, dicen, porque dice la señora es cierto. Llévalo al caso de Horacio Canepa. Horacio Canepa es colabora eficaz. O sea, no es que va a ser. Es homologado por fiscalía y él afirma que hay reuniones, que hay abonos, que hay pagos. Cosa que también ha sido reconfirmado por el señor Barata y por el señor Raimundo Trinidad Serra. Entonces ya no es un chismoso, no es un aspirante. Es colabora eficaz. Y veo que Lourdes Flores o Alberto Bengolea o el propio José Hugo Sánchez Moreno dicen, ¿cómo le vas a hacer caso a un señor que es un sinvergüenza? Mira, esto me lleva al primer punto de la conversación. Lo que la señora ha declarado forma parte de un proceso que todavía está en fase reservada. Y en consecuencia, ¿por qué se quiere que esté en fase reservada? Para que no ocurran las cosas como la que tú estás señalando, que es generar una apariencia de culpabilidad de un ciudadano que está sometido a una indagación. Aún ni siquiera tiene la condición de investigado y ya se presume su inocencia. No, se está presumiendo su culpabilidad. ¿Por qué? En base a los trascendidos. Porque nadie conoce bien qué cosa es lo que declaró, nadie conoce cómo son las cosas, pero ya se arma toda una teoría. Y eso es lo que se sanciona al Estado cuando no cumple sus obligaciones. Y acá es el Estado el que está vulnerando el tema de la reserva, porque esos papeles son oficiales del Ministerio Público. Y cuando alguien del Ministerio Público actúa, es un agente del Estado para el derecho internacional. Ya, pero... Y es el Estado el que está transgrediendo las normas de reserva y afectando las garantías del debido proceso. A ver, todo lo que hemos visto con respecto a Keiko y Silva Checa y la señora Ana Gers y Pierre Figari, no es un juicio. Para el imaginario popular es un juicio. No, no es un juicio. Es una actividad preparatoria porque ni siquiera hay acusación. El juicio, como lo conocemos, tal el contradictorio, comienza cuando la fiscalía presenta la acusación. Yo acuso a Philly Butter por robo, por asalto, por daño, por lesiones. Pero es que ha estado Carhuancho. Y Carhuancho es juez. Si hay juez, si hay fiscal, si hay acusados y hay abogados defensores, la gente sigue pensando que es juicio. En la cabeza de la gente es juicio. Y cuando a Keiko la han metido presa, la gente dice, Carhuancho, eso es justicia. Qué bien Carhuancho, el más popular de Perú. El señor juez Concepción es un juez de garantías. Es un juez que no dicta sentencias. Es un juez que da medidas cautelares, que da medidas de protección para permitir el avance de la investigación, para aceptar pruebas. Es un juez de garantías. Es el que debe tutelar el buen desarrollo de la fase preliminar del proceso. A ver, Delia. Es medio difícil que tú te... Medio difícil, medio difícil, así es. A que tú te sustraigas de tu realidad, que eres abogada. ¿No es cierto? Pero si tú fueras Lourdes Flores, después de escuchar lo que ha dicho este señor ayer, que él lo que quiere es meter presa a la gente. No quiere ni siquiera el domiciliario, que ya es discutible. Que en su mecánica, lo que ha hecho Keiko es lavado de activos, organización criminal, lo ha hablado un millón de veces. Keiko, el caso Keiko y caso Coteles no es tan redondo como el caso de señor Canepa, porque él mismo dice, yo no he aportado, o sea, yo soy la prueba del pitufeo, y dice pruebas, instancias, personas, abonos, cita que ha pagado encuestas y tiene la factura, todo eso se lo ha dado al indagatorio. Entonces, si yo fuera Lourdes Flores y lo veo a este señor, digo, a mí me van a meter presa, porque en la cabeza el señor ya está. Pero todo eso es una imaginación todavía, es una proyección, porque estamos hablando como en una vieja historia, la alegoría de las cavernas, no vemos la realidad, sino las sombras de lo que ocurre. Acá todavía no hay ninguna acusación, menos hay una sentencia, y lo que tienes es a un agente del Estado, como el fiscal, que está pidiendo la aplicación de prisión preventiva para todos y hablando de una manera indiscriminada, ¿no? Eso realmente...
Para mí, si yo fuera, pero claro, porque los abogados defensores son los que tienen que establecer sus estrategias de defensa y son los que deberían de establecer las medidas de protección adecuadas, ¿no? ¿Qué podrías hacer frente a Soraya Ábalos? Decirle algo, quejarte al organismo de control interno, decirle este claro, está adelantando tienes, una opinión. Que, o sea. Tú tienes mecanismos, ¿no? Fíjate tú de que ya parte del sistema, el juez Concepción, ha sido apartado de un proceso de la fase en la que él lo conduce, precisamente por no haber sido cauteloso con sus declaraciones. O sea, acuérdate tú de que como estamos hablando de libertad, el contradictorio del abogado defensor tiene un menú amplio para poder ser utilizado, ajá, ¿no? Y en este caso lo que tienen que hacer son invocar los conceptos de las establecidos por las sentencias de las Cortes, establecidos por el Comité de Derechos Humanos, por el Comité de Libertad de Personas Privadas de Libertad, para que pongan un poco de orden en todo este desorden, ¿no? Pues digo esto porque ¿quién le va a decir al señor... José Domingo Pérez, que está obrando en contra de la ley, porque él sale en la portada de un periódico y dice: José Pérez, Chávarri sigue tomando decisiones en la fiscalía. Magistrado de Lavajato advierte que el cargo de fiscal supremo le está permitiendo al fiscal tener injerencia en el Ministerio Público. Es una afirmación. Mira, el rato que se le caiga un caso importante porque un abogado defensor invoque la nulidad de la utilización de esa prueba porque fue filtrada y que se haga pública tanto la prueba como la acusación, antes que su defendido y él la conociera, el rato que él obtenga la nulidad de esa prueba y su caso grande se le caiga, es el caso en que los fiscales van a aprender a estar atendiendo a sus tareas antes que andar declarando por calles y plazas, ¿no? Por eso que todos los sistemas serios del mundo tienen una vocería en el Ministerio Público. Vamos a ir a la pausa porque digo, después de todo lo que ha pasado, la señora Soraya Ábalos debe tener miedo hasta dirigirle la palabra al fiscal José Domingo Pérez, porque sale y le mete un tatequieto en la prensa y la señora dice, van a hacer que me voten. Mira, Zoraida es una fiscal de carrera y a mí me parece muy bien que ella esté manteniendo un perfil bajo, porque es lo que toca. A ella le toca conducir, hacer que hagan los procesos y debería pensar en instalar una vocería en el Ministerio Público. Vamos a ir a la pausa. Agradeciendo a Ventan por ser la energía que te conecta. Hace 85 años hace la batería adecuada para cada una de tus necesidades. Etna es la batería de Perú. Pausa. Y le quiero preguntar a la doctora Delia Muñoz, ¿cómo es esto de los prófugos? O sea, ¿cómo es que se puede establecer la carcelería de alguien antes de que tenga sentencia para estar vigilándolo? Es prácticamente imposible. O sea, tú solamente sabes que alguien merece la cárcel una vez que alguien le dice que va a ir a la cárcel. Pero se enteran de que los van a canear y se fugan. O lo que ha pasado con Lupe Ceballos, que es de Ripley. Estando en la lectura de la sentencia, la señora se para y se ha ido. O sea, de verdad, ¿cómo es esta cuestión de los prófugos? Vamos a la pausa y regresamos. Empieza a vivir más tranquilo en el condominio Finca Bonita. Porque el futuro de tu familia no espera. Adquiere tu terreno hoy en fincabonita.pe con el mejor financiamiento del mercado. Sin inicial, sin evaluación crediticia y hasta 24 meses sin intereses. Finca Bonita. Un proyecto de Centenario. PBO Digital, de lunes a sábado desde las 6 de la mañana. Entérate de todos los acontecimientos del Perú y del mundo como nadie te los cuenta. Sin mermelada, PBO Digital, de lunes a sábado, por Willax. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores. A dos cuadras del óvalo de Miraflores está Compu Palace. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. Compu Palace. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Compu Palace, a dos cuadras del óvalo de Miraflores. Compu Palace, tecnología a tu alcance. Puedes encontrar allí cámaras, baterías, trípodes, luces LED, más de 200 accesorios para tu celular. Ingresa para más información a www.rgncámara.com. Somos energía, la energía es fuerza y esa fuerza es progreso. Te empuja, te lleva, te mueve y te trae. Esa energía te conecta con tu trabajo, con tu sueño,
te conecta con tu familia, con el mundo, con la tecnología, con la naturaleza. Te conecta con lo que más quieres. Para sacar lo mejor de nuestra energía y llegar más lejos, necesitamos estar bien conectados. Edna, energía que te conecta. En 1907, en Lima, solo circulaban 25 autos y una moto. En 1965, el tranvía de Lima dejó de funcionar y ese mismo año se inauguraron 13 plantas. A ver, en el supuesto que el mundo fuera como quisiera el señor José Domingo Pérez y pudieras poner, no sé, 20, 30, 40, 50, 60, 70 detenciones domiciliarias. O sea, operativamente hablando es inviable, porque tendrías que poner guachimanes 24 horas al día y patrulleros en decenas de casos. El caso de La Bajato es un caso donde hay 100, 200, 300 investigados. Eso no es viable. Cuando le van a dictar sentencia a alguien por un caso de narcotráfico del tamaño del caso Aerocontinente, ¿acaso el juez no está mirando que está la señora Ceballos ahí? El juez sabe lo que va a terminar de leer el relator, ¿no? El juez es el que ha hecho la sentencia. Entonces comienza el relator a leer la sentencia, la señora se para y se va. ¿Acaso cuando van a leer sentencia en un caso penal no sabe el juez, ¿no es cierto? Y el fiscal, que hay un policía para que justo después que te meten, en, te sentencian, te enmarrocan y te vas. O sea, acá se fugan antes, ¿no es cierto?, durante y después de la sentencia, porque en algunas cárceles del Perú también se fugan los presos estando en la cárcel. Pero el problema no es de la norma, Philip, ¿no? Porque la norma prevé todos los mecanismos. Acá el problema son temas, actos concretos de corrupción. En el caso del juez supremo que se fuga por el norte, había una medida y las investigaciones van demostrando que se manipule el sistema para que se cuelgue y puede escaparse. Eso no es culpa de la norma, ¿no? En el caso de esta persona que se fuga durante la lectura de sentencia, uno sabe desde que es citado para la lectura de sentencia que vas a ser condenado, ¿no? En consecuencia es aquí quién la ayudó, cómo la ayudó. O sea, son los temas de corrupción concreto que tenemos que abordar, pero eso no invalida la norma. Ahora, en el Perú, hace ya varios años que hemos aprobado una norma que permite el uso de grilletes electrónicos, que es lo que se utiliza en casi todos los países para tener un control y un monitoreo de las personas o que están cumpliendo una condena o que están siendo investigadas. Yo recuerdo de que hace como 2 meses el Poder Judicial comunicó que habían más de 30,000+ mujeres que tenían el derecho de protección por violencia doméstica, por violencia familiar, y que el Ministerio del Interior había contestado que no tenía los mecanismos para poder proteger a estas personas. Entonces resulta curioso que no hay personal para cumplir puestos durante 24 horas para casos de protección, pero sí se plantea una protección para personas que están en fase de investigación. Yo creo de que aquí hay que adecuar las normas, habrá que hacer lugares de detención especialísimos para personas que están en esta fase de investigación, utilizar la tecnología para el seguimiento y sobre todo ser muy firme en el control de corrupción, porque los casos de personas fugadas son por filtración o por ayuda. A ver, no, entonces, lo del grillete, o sea, la norma no es el problema. Yo siempre he dicho, el problema es una ley. La ley tiene que ser aplicada con criterio. Tienes que hacer una ley que diga, cúmplase las leyes existentes, ya no haga más leyes. No, por favor, ya tenemos más de 30,000 leyes, yo ya no quiero más leyes. El tema del grillete, o sea, cuando uno entra al Google y entra al Internet, el grillete es más o menos aparatoso. El grillete, pues, es una cuestión que te la ponen en el pie, que puede ser molestoso. Bueno, eso es lo que sale en Internet. Pero ahora hay grilletes que son pues como si fuera un reloj. Es mucho más sencillo que el Ministerio Público, Poder Judicial, Congreso de la República, Ministerio del Interior. Se pongan de acuerdo, apliquen la norma de una manera sencilla y que tú puedas tener algo parecido a un reloj, que es un aparatito que permite que se te ubique, no sé, en todo el distrito de Lima. Porque, repito, van a ver, en este caso de Lava Jato, imagínate, cada empresa consorciada. Son como 20 empresas consorciadas. Y supuestamente vas a llevar al caso del Club de la Construcción al gerente legal, al presidente de directorio. O sea, por cada empresa vas a llevar a 5 o 6. No vas a tener a personas privadas de libertad por años, porque estamos viendo en el caso que tú comentas de la señora que se fuga en plena lectura de sentencia, esa investigación, ¿cuántos años tiene, no? Desde el año 2005 los investigan. Vas a tener a gente privada de libertad
años tras años tras años tampoco, ¿no? Uh-huh. Tú tienes de que tener un sistema ágil y tienes que pensar ahora que estás investigando y tienes que prever como Ministerio Público cuáles son las medidas que tienes que adoptar. El Ministerio de Economía y Finanzas les tiene que dar presupuesto para el uso de la tecnología de una manera compartida entre Ministerio Público y Ministerio de Justicia, que es el que administra los billetes, pero tienen que dar una salida. La solución no puede ser llevar a la cárcel a todo el mundo, porque de repente en ese todo el mundo habrán unos cuantos que son inocentes, o que la Fiscalía en el proceso no puede acreditar que cometieron delito, porque recuerda que no basta la afirmación del fiscal de que hay una existencia de presunción de delito, sino que es obligación del fiscal demostrar sin dudas que hubo delito, porque si hay duda, el juez está obligado a liberar a la persona. Digo, porque si se repite el show, se repite el show, ¿no es cierto? Ya sé que Caruancho no ve el caso de Keiko, pero te consigues a otro señor que quiere ser tan o más famoso que Caruancho. El hecho que salga, digamos, Delia, somos humanos, ¿no? Delia Muñoz es la persona pública de mayor popularidad en el Perú, pues 74%. Es más popular que el presidente. No sé, pues, alguna amiga tuya de Delia, estamos arriba, ¿no? Mira, Delia, eres más popular que el presidente. Va a pasar. Entonces, ¿cuál es el tema? No vamos a tener la próxima semana sentada, Lourdes Flores, Noijas, al señor Canepa y al señor Barrón y al señor Bengolea y a Marisol Pérez Tello y a la secretaria de Lourdes, ¿no es cierto? Y a cada uno de sus abogados y al señor José Domingo Pérez tirándose una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas ante eso y después repetir la otra semana teniendo a PPK, al señor Grados Carraro y al presidente de la República en su calidad de ¿qué? De testigo, van a ir al Palacio de Gobierno a tomarle su testimonial mientras que él va haciendo el show con los señores de casa por si le dieron o no le dieron. O sea, todas esas no van a ser juicios, sino investigaciones preliminares. Así es. Y eso toca un tema que también se viene estudiando mucho, que es la justicia mediática, ¿no? Que se está estudiando en diferentes sociedades en las que se crea una apariencia de caso, los medios van atrás, crean una corriente de opinión y se genera toda esta apariencia de culpabilidad sin que exista sentencia. Y es la que muchas veces fuerza al sistema judicial a que dicte un pronunciamiento en ese sentido. Uh-huh. Eso es lo que está ocurriendo no solamente en Perú, sino en otra serie de sociedades y es lo que hay que cautelar, hay que cuidar y hay que exigir que cuando la fiscalía siente a alguien, lo haga con ya la formulación de una acusación que dé inicio al baile, al proceso, al contradictorio. Que sea, que tenga, voy a poner un ejemplo, ¿ya? Para que la gente, acá todo el mundo lo va a entender. ¿No es cierto? Melissa vive pesadilla. Entonces, al enamorado de Melissa Club, es un señor que se llama Loza, Paredes, Melissa Loza. Supuestamente el señor, lo que se sabe por los medios, es que el señor presuntamente vendía marihuana y tomaba fotos y mandaba WhatsApps con el tipo de marihuana y con el precio. Eso es un trascendido. No hay, eso no es una prueba plena, es lo que dice. Han ido a su casa, han abierto la puerta, con anuencia del padre, que era el dueño de la casa, han entrado y han encontrado 250 gramos de marihuana. El señor está en una carceleta. Todavía no hay acusación fiscal. La ley en el Perú dice que hay determinada cantidad que puede ser para el consumo personal. El señor podría alegar que es para el consumo de él y de Melissa Loza y se podría ir caminando a la calle. Pero hay gente que dirá, es narco, porque en el programa de Magali ha salido la mamá diciendo que él la esclaviza con drogas, para adentro. ¿Me dejo entender? Ese es el típico caso de justicia mediática. No puedes meter a un tipo a la cárcel por narcotráfico porque dijo la mamá en el programa de Magali. Más que parece que por esas cantidades está dentro de los montos permitidos, ¿no? Pero sí, o sea, hay que saber distinguir lo que es la justicia real y es obligación del Ministerio Público de tener una tarea seria, ¿no? De llevar adelante las investigaciones. Porque el Ministerio Público nos representa a todos y tiene que cumplir con sus responsabilidades. Yo les recuerdo de que el Perú en cientos de casos ha sido sancionado porque se pensó que había un grupo de personas que no tenían derechos y que estos podían ser avasallados. Ahora se está utilizando exactamente los mismos criterios para avasallar los derechos de otro sector de la población. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. En derecho las formas son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque te permiten desarrollar los actos procesales como deben de ser y no como te da la gana.
Delia ha sido muy amable. Y no hemos tenido tiempo para hablar del tema del Zaperoco, que también se podría hacer emblemático, ¿no? Porque un señor que es parte de un grupo se burla de una persona, esta persona demanda al grupo y después demanda al grupo del establecimiento que cobijaba al grupo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no va a ser que un jugador de la U le diga a César Campos, no sé, pues viejo pelado, ¿no es cierto? Y César Campos me ha discriminado porque soy un adulto mayor y pida que a Universitario de Deportes, ¿no es cierto?, le prohíban jugar en el campeonato y que cierren el Monumental cobija. Pero en las normas reglamentarias de la FIFA eso sí está tipificado como un acto discriminatorio y se sanciona al club. Sí, es que ese señor estaba en una actividad propia del club, el señor estaba en el aeropuerto. Estaba en el aeropuerto, hizo una broma, ni siquiera sus amigos le hicieron caso al de Zaperoco. O sea, porque se vaya de boca a Hover con mi buen amigo César Campos, no quiere decir que van a cerrar el Monumental. Pero en fin, Delia, como siempre, ha sido muy amable. Nosotros les agradecemos por estar viendo el noticiero del PBO de lunes a sábado de 6 a 9 y, por supuesto, quedarse en Willax. Nos vemos en la noche en Combaters, a golpe de 10 de la noche. Buenas noches.